Estamos una vez más aquí al aire jugando Dark Sun para quinta edición, la adaptación que hacemos del Dungeons and Dragons, de nuestra edición favorita, para jugar este antiguo lore, estas antiguas historias, las campañas publicadas en los años 90 y alguno que otro material también de posterior a los 2000, cuando se jugaba cuarta edición a veces este mundo de Dark Sun también. Y hoy día estamos con el elenco completo porque alguien está de vuelta. Es nuestro querido mago preservador Darmok, que está completando el grupo. Muchos van a decir Darmok, que en el momento perfecto. Así que les quiero dejar al tiro la bienvenida a nuestros jugadores para que agasajen a nuestro querido Darmok de vuelta, que viene glorioso y triunfante de haber entregado su tesis doctoral. Pues al fin le tenemos de vuelta. Llevamos hablando de la vuelta de Darmok un montón de tiempo y también de lo útil que nos ha sido en varias ocasiones. Claro, desde que se fue, estábamos. Ojalá estuviera aquí Darmok para hacer esto, ojalá estuviera para hacer lo otro, ojalá estuviera para no sé qué. Pero ya ha vuelto el hijo pródigo, el más longevo de la campaña. Que poco se habla. Y un placer tener también, lógicamente, a Fabián de vuelta en la mesa. Bien, yo me alegro de tener a Darmok, a Fabián. Bueno, eso es más secundario, ¿no? Darmok. Sí, para mí es decir, joder, por fin hay alguien más que va a crear caos aparte de mí. Sí, porque tú que ibas un poco controladito, ¿eh? Todo se ha dicho. Sí, bastante. Tú que has estado tranquilo. Se ha portado muy bien, tú. Claro, me las veía como líder de grupo, cabeza principal, y dije, madre mía la que se me lía. Tal cual. Tú que has madurado, así que bien. Claro. Sí, sí. Te has entrado. Un hombre maduro. Ya no llama al rey Nock por cualquier cosa. A menos que me lo pida Manco. Si me lo pide Manco, tengo que llamarle. Porque... No, pero dice que las últimas veces no te cogió. O sea, ya no le llamas dando porque las dos últimas veces creo que no te cogió. Sí, yo me sigo con el teléfono, pero estaba un poco reacio a hablar. Es verdad que me lo cogió, pero estaba en plan de mira, ya. Pum, ya está. Te puso en visto. Te dejó ahí con los dos pic azules. Maldito Nock. Bien, muchachos, quizás quieren poner a Darmok al día para ver en qué están, y de hecho va a servir como recapitulación porque sí. Se ve un gran mapa, la escala es grande y hay una cantidad de fichas de otro estilo, ¿no?, que están puestos acá en todo el mapa y en el horizonte. Bueno, realmente lo que pasó es que Germán no sabía cómo hacer para que jugáramos a Warhammer. Y entonces se inventó esto. Y básicamente, realmente es eso. Pero bueno, por no hacerla muy larga, cuando tú te fuiste, estábamos en Urik. Allá, digamos que nos fue entre mal y regular. Pero bueno, tan mal no nos fue porque salimos con el tipo al que habíamos ido a buscar, el Avangion, este, que es como el contrario a un dragón. Y nos dijo que le teníamos que llevar al valle de Sverendir. Ese lo conociste todavía, al Avangion. No, no lo viste desplegarse nomás. No, a Corguna sí le conoció. Vamos, le hablamos de él, seguro. No, es que no recordaba, que yo creo que... Me hablaron de él, pero no lo conocí. No lo conociste. Sí, yo creo que no alcanzó a conocerlo. Sí, exactamente. Claro, no llegó. Y nada, bueno, estuvimos... Decir que lo sacamos... recordemos que lo sacamos con una daga en la espalda. Y hecho un capullo de mariposa. Sí, está al borde de la muerte. O sea, es un... Ya. Claro, lo que saben de la Avangion es básicamente que era un tipo así como de piel dorada y que cuando se les apareció tuvieron una conversación telepática con cada uno de ellos que varios recuerdan como bastante místico-esotérica. Sí. Iris se volvió bueno, completamente bueno, y murió. Y murió por lo mismo. Moraleja de Darsa. Se murió, ¿verdad? Sí. Y nada, el camino por el desierto, entonces es como una especie de capullo que ustedes andan llevando con ustedes. Así que tampoco saben mucho, se ha presentado un poco como para darles algunas informaciones en sueños, pero sería, tampoco ha sido muy útil. Como lo andamos trayendo. Sí, es como un poco lastre igual.
Y nada, ¿por o sea, dónde como, llegaron? Cuéntenle. Como Sayat, pero en PNJ. Ha dicho lo que todos pensábamos. Maldita sea. No dolería tonto si no fuese de verdad. Ahora en la que estamos es. Sabemos que nos persigue el ejército de Uric. Sabemos que entre ellos también hay incursores de las arenas negras que parecen que. Nos da la sensación de que están siguiendo a Tuk después de la que lió con el casco. Y básicamente tenemos que defender esta zona hasta que Krogunar salga. Hasta que Krogunar esté bien, es lo que pretendemos hacer. Pero lo suyo sería defender el espíritu del territorio. Ahora, si vamos a poder o no, eso es otra idea completamente distinta. Y a todo esto, mientras nos está cayendo lluvia ácida. Sí, cierto, eso, la lluvia ácida. Exacto. Es importante tenerlo claro. Pero bueno, ustedes se presentaron en este valle verde, lleno de pantanos, de agua, de cauces, de agua corriendo, que se llama el Valle de Desverendi. Desverendi es el nombre del espíritu del territorio que reside acá. Y probablemente una de las cosas más impactantes es esta exuberancia de vida que hay en este valle, que es tan atípica para Atas y para Darkson en general. Ustedes ya recorrieron el valle completo, se toparon con una halfling de la era verde es una Pairín, su raza es la Pairín. Y despertaron al espíritu del territorio y, como bien dicen la gente, les cierran la salida sur del valle las huestes de Uric, las huestes militares de Uric. Y desde el oeste desde el este vienen las nubes de la lluvia ácida que van a descargarse sobre el valle. Hay un detalle no menor que hemos olvidado mencionar. Ahora sabemos que Rayat está vivo. Está atrapado en el Black. Sí, esa parte también es importante. Oh. En realidad Rayat nunca fue muerto, sino que fue encarcelado. Eso es lo que se les dijo. Y de hecho que es probable que nos hayamos encontrado con Rayat. Sí. Ya. No, eso nadie lo dijo. Sí, pero eso fue una suposición. Eso lo dedujimos nosotros. Exacto, fueron los discípulos. ¿Quién canceló a Rayat? Todos los discípulos menos tres, hubo tres que estaban a favor de Rayat, que no sabemos cuáles son. Dos. Porque no sabemos su nombre directamente. Dos. Dos campeones no se revelaron. Que eran. Todos se revelaron. Y supieron los nombres, era Sacha de Arale y Wayan de Bodach. Cierto, espera, lo dijiste. Y. Que era el que estaba encerrado abajo, no era un apodo de Rayat, así que suponer que era la misma persona es un supuesto que no tiene ninguna pista. Bueno, pero es lo más cerca que hemos estado de Rayat. Mira, al menos sí saben de que hay criaturas que son encerradas en el Black. Exacto. Claro, la pregunta es, esa presencia, ese ente con el que hablamos, ¿De dónde la. ¿Quién la encerró allí? No le preguntaron. ¿Y por qué? Claro, claro, no, sí, o sea, claro. Sí, recuerdo aquello que estábamos más cagados de miedo que otra cosa. Exactamente. Y lo otro que se les dijo es que Nivenai, el rey hechicero de Nivenai, él tiene el mismo nombre que su ciudad, fue el que diseñó la prisión en la que está Rayat. Cierto. Un poquito de lore. Siempre. Eso también es. Porque pueden ser pistas, puede despertarle ciertos intereses a ustedes. Pero nada, estamos en una situación más de acción, más de presión. Ustedes recibieron a Darmo, que llegó teletransportado con un círculo de teletransportación. Tú, Darmo, no llegaste solo, llegaste con tres preservadores más. Después vamos a ir viendo cuáles fueron las circunstancias que te impidieron primero seguir al grupo y después dar con ellos. Pero que en principio el círculo de protección, de teletransportación que tú ya sabes hacer. Así, te voy a pedir, sí, que te saques ese espacio conjuro, porque lo tenías que haber lanzado desde Uric. Quedó conectado gracias a la Pairín. La Pairín hizo el enlace para poder darles a ustedes las coordenadas. Y ustedes tenían como plan comenzar una batalla antes del amanecer, una batalla que iban a liberar contra una unidad avanzada de Halflings que venían de parte de los ejércitos uriquitas. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto?
Sí. Estás en lo correcto. Y como último apunte, quería recalcar que descubrimos quién fue el rey hechicero que se lo vio bueno. Para enseñar la técnica de la Vangel, que era importante. Sí, es correcto. Uno de los, o sea, claro, descubrieron que uno de los reyes hechiceros, de los genocidas de Riot, tuvo como un golpe de conciencia durante los últimos milenios. Y él fue el que abdica de la senda del profanador y se desarrolla como preservador. Y es el primero en lograr la transformación en Avangion. Un tal Oronis. Que antes fue conocido como Keltis, el destructor de hombres lagartos. Faltaba ese dato. Así que bien. ¿Siguen con el plan o quieren hacer algo antes? Conversar algo antes. Pues no es. ¿Darkbox llega con nosotros directamente? Sí, usted durante la noche él aparece ahí teletransportado. Quizás Min no está ahí cerca, pero sería. Pues entonces. Min está corriendo. Es importante darle. Uy, me ha desaparecido el mapa. Es importante. Lo saqué todo porque vamos a hacer el mapa de pelea más específico. Ok. Es importante darle a Darkbox su armadura. Y una daga. No sé si quieres dársela tú de forma de cariño, como tú. ¿O se la doy yo? Sí, sí, sí quiero, sí. Me imaginaba. Sí quiero, sí. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser saltar corriendo hacia Darmo y abrazarle, o sea, por supuesto. Como un koala. Hombre, claro, por supuesto. La abrazo y vamos, le he echado de menos. ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le dices? Es una historia demasiado larga. No, ahí veo que... No sé si estás pensando, se cortó la comunicación. Se cortó. Sí. Oh. Se cortó definitivo, sí. Sí. ¿Aló, aló? ¿Vuelves? Aún yo creo que su cámara se mueve, pero yo creo que tampoco nos está escuchando, sino ya... Sí, yo creo que se cayó porque tampoco lo veo acá en Discord ni nada. Se ha caído. Maldita. Bueno, duró un rato. El amor. Duró lo que podía, digámoslo así. Hasta dentro de Tomé Darmo, que tenemos de menos. Lo que fácil viene, fácil se va. Exacto. Cosas de Darsan. Mientras tanto, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo va el tema munición? ¿Tengo munición recargada o sigo con la que tenía? No, tienes toda la munición que necesitas, no, que ese no sea el problema. Vale. Siempre se me corta cuando voy a hablar. Arriba. Sí, cuático. Pero estás aquí con nosotros, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ya, entre la daga, le doy el abrazo. No hay tiempo para ello ahora. Creo que estamos en una situación un poco más peligrosa. Ya llegará el momento de sentarnos al fuego y conversar. Por supuesto. Será un honor volver a luchar contigo, amigo. Así es. ¿Y los muchachos? ¿Dónde están? Sead está por aquí y Min se ha ido por ahí. Volverá en un rato o mañana, supongo. Bueno. Hombre, Darmok, has vuelto. ¿Cómo estás? Pero por favor, no me acuchilles. Abrázame. y de eso salió diciendo, soltando la espada. Dice mierda. Me ha pillado. ¿Y dónde está ese elfo? ¿Sigue con ustedes? Ha ido a hablar con los esclavos liberados del norte, creo que era. A ver si nos pueden ayudar en nuestro cometido. Perfecto, siempre caen bien un poco de refuerzos. ¿Y el hombre lagarto? ¿Dónde está? El desierto pudo con él.
fueron días duros y se sacrificó por el resto. Todo se ha dicho. Y por Corgunar. Oh, ya veo. Qué lástima saber eso y no haber tenido la oportunidad de despedirme, pero bueno. Una verdadera pena. Hizo lo necesario en un momento complicado, la verdad. Siempre lo recordaremos. Ya veré la repetición de las transmisiones anteriores para saber qué pasó. Casualmente las puedes ver en YouTube. Suscríbanse al YouTube. Suscríbanse. Claro, sí, la vas a ver. Dale a la campanita. Para no olvidar a Ibris. A nuestras compañeras. A Ibris. Suscríbanse para recordar a Ibris. Y bueno, voy a ir a presentarla a Chuy. Voy a decir, también tenemos un nuevo compañero. Un poco más grande de lo normal. ¿Qué es? Sí, Chuy es un semigigante que ya además de ser grande, ser bastante corpulento y todo, lleva encima una armadura hecha de piedra, con un bastón hecho de piedra. Viajaste bastante con Yacid, así que me imagino que notas que es un sacerdote elemental. Ya. ¿De qué elemento lo puedo saber mirándolo? De la tierra. Ya. Tuk, este es Darmok, ¿de quién me cuesta historias? El mismo. Este que junto contigo ya ha asesinado o vencido a 3 reyes hechiceros. Ese es. Un honor, maestro Tuk. No, Tuk, Darmok. Tuk también es un honor. Me han contado grandes historias de tu hazaña. Una de las grandes mentes de toda Gata, por lo que escucho. Sí, si bien no nos conocemos, si está aquí y tú me lo presenta con estos honores, es un honor también llamarle Maestro Chuy. Esperemos que salgamos con vida de este pequeño entuerto en el que estamos. Si la montaña nos reclama es porque la montaña lo ha querido. Demos queremos nuestra vida por no proteger el futuro. Convenzamos a la intentemos montaña. Intentemos no perecer en ello. La montaña hasta ahora ha sido favorable con nosotros. Si no, mira todos los aliados que nos ha dado. Apunta de mostrarle la fuerza de la montaña. En este momento tenemos bastantes aliados. Además de los conservadores, tenemos unos aliados gigantes. Tenemos unos Rock, que son unos gigantes de 4 brazos. Sí, están. Que a Sayat no le dejan matarlos. Sí, todavía. Van a morir hoy. Que a los que sí matamos, hombre, tú Sayat no pudo matarlo. Pero sí que se cargó al pájaro. Se cargó al pájaro. Un Rock. He de decir que con la suerte que tenemos con los semigigantes, van a acabar muertos. Y Chuy, dale, yo qué sé, 2 sesiones más. Porque todos los semigigantes que están a nuestro alrededor mueren, quiero recordarlo. Y nunca de forma bonita. No, efectivamente. El último, debajo del Mar del Polvo, por unas pesadillas del Mar del Polvo, creo que se llamaban. ¿Verdad? Bueno, y el gigante del fuego que murió contra los demonios. Contra los estados. Los demonios, sí. O sea. En fin. Pero aquí estamos. Repitiendo nuestros errores, una y otra vez. Bueno, muchachos, y que los demás paguen por ellos. ¿Cuál es el plan? Por ahora, ir a sorprender a un grupo de halflings que se ha adelantado. Y a partir de ahí, pues, a improvisar, supongo. Lo de siempre. Ya veo. Si no es cabeza lo suficientemente forzada, por la que va rompiendo. No dejar sobrevivientes. Tomamos rehenes. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Solo atacar? Yo creo que no, por ahora atacar, sí. Cuando nos encontremos con las tropas de esclavos,
Ahí será mejor intentar liberarlos y que tal vez luchen por nuestro, a nuestro favor. Pero por ahora, perfecto, no tenemos más opciones. Bien. Entiendo que les estamos ayudando a ponerse la armadura. Sí, hombre, yo, lo que haga falta le ayudo. Por favor. Más sí, que claro, nada para que están conversando, yo me imagino que lo están equipando, pasándole su capa de dragón, todas esas cosas, ¿no? Así como... Sí. No, él andaba con su capa de dragón, ¿no? Bueno, da lo mismo. Le damos todas las cosas. Oye, dijiste que estaba lloviendo ácido, ¿cómo eso? ¿Qué pasó ahí? Va a llover ácido. Sí. Cuéntenle. Va a llover ácido. Hasta tiene una lluvia particular. Y es que el agua no viene sola con agua. Viene con diferentes tipos de ácidos. Claro, la lluvia es un paraelemento, ¿no? Sí, tal cual. Ya. Yeah. Claro. Y Atas, como nada puede ser buena en Atas, aquí nunca llueve, pero cuando llueve, llueve ácido. Lógicamente. Sí, tal cual. Qué bonito lugar. Decirlo. La mejor forma, el mejor pero... lugar para pasar las vacaciones. Atas. Literal. ¿Sabemos cuándo va a empezar a llover? En las próximas horas. De hecho, sí, ya están empezando a golpear las primeras nubes y se van a descargar en cualquier momento. Además, nos hemos puesto al lado de las nubes, así que... Oh, Dios mío. ¿Tienen un Tuk en su equipo? Sí, tienen un Tuk. Es mi mini. ¡No! ¡Qué miedo tengo ahora! Y todos los enemigos tienen vulnerabilidad al ácido, así que si quieres usar... Tú probablemente tienes acceso a un arsenal de ácido más grande que nosotros. Sí, eso fue un pero todos mega los enemigos juro que tienen... se lanzó ahí Chuy, que fue muy bien jugado ahí. Sí. General... Sí, gracias a un curio y a que tenemos un espíritu del territorio con nosotros peleando literalmente al lado. Sí. Así que consagramos todo el valle. Sí. Bien, yo creo que estamos, ¿no? Démosle. Cuando tú dices, Germán, nosotros estamos aquí rellenando, pero... Perfecto. Yo por lo que entiendo es que ustedes están viajando ahí donde están los Halflings y ustedes en principio llegan ahí al pantano, se mueven sigilosamente... ¿Quieren sorprenderlos o van a entrar cargando y matando a lo que se les tope por delante? Yo diría de hacer sorpresa por primera vez en nuestra vida. Sí, o sea, sigilo cuanto se pueda. Sí. Perfecto, hagan un chequeo grupal de sigilo. Va a decir, cada uno tira uno y se cuentan la proporción de éxitos. ¿Puedo sugerir que como Tuk y Sayat son los que van al choque, les puedo proporcionar invisibilidad para que ataquen a un grupo y nosotros vamos en la retaguardia? Pues muy arriesgado. Es una opción. Y yo creo que buena. Por cierto, Germán, ¿tuvimos descanso largo al final? Sí, lo tuvieron. Sí. Vale, por el estado de combate. Los voy a... Claro, todo ese Chuy, por eso yo no refresqué. Vale, listo, ya estoy enterado. Con desventaja. ¿Por qué con desventaja? ¿Por tu armadura? Sí. Perfecto. Entonces te fue con así que 15. 15. Y un 19. ¿Tú? Ah, pero ¿por qué me iba tirando? ¿No era sigilo? No teníamos que tirar nosotros. Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que me decían que tú y Sayad eran los primeros en adelantarse. Necesito la tirada de tú todavía. Entonces, si voy en invisible voy con ventaja, ¿cierto? No, porque te pueden escuchar. Haz la tirada de sigilo porque te escuchen, no porque te vean. Ah, vale, entonces voy con desventaja de todas formas por la armadura. De acuerdo. 7. Tenemos un 7. Me temo que ustedes alertan a un grupo de Halflings. Vamos a dejar que ustedes avancen de aquí un movimiento completo más. Ustedes pueden moverse lo que se puedan mover. Cuando los Halfling empiezan a ser alertados, se trata de una pequeña patrulla que está cerca de un árbol muerto y que están simplemente descansando la noche preparándose para acampar. Ustedes saben perfectamente que al otro lado del río hay dos patrullas más hacia el sur, justo en la desembocadura donde van a entrar los ejércitos de este Valle Verde. Y en la otra isla hay
también hay un grupo de halflings de este estilo. O sea, la unidad completa son los... son 7x4, 28 halflings que hay acá aproximadamente. Pocos me parecen para Tuca. Yo también creo esto. Yo creo que ustedes son extremadamente capaces de ir venciendo varias unidades a la vez, así que esto me parece que va a ser más bien una... una gestión de recursos que una situación de riesgo real. Es posible. Bueno. Cuatro. Uy, me queda nada. Así que Tuk y Sayat se pueden mover. Y no. Luego hacemos la tirada de sigilo para todos, para ver si también los ven. ¿Nuestro movimiento o...? No, solo el movimiento, no un turno completo de Sayat. Sí, por eso. Mi movimiento de correr. Pero por eso, no tienes... Bueno, está bien, toma el turno completo. Sí, con correr. No, o si no hago el movimiento de... No, dale, úsalo. Tienen un turno completo. Y después hacemos una tirada de sigilo por parte de todos, a ver si son vistos, Darmok, sobre todo Chuy, me imagino. Claro, yo me quedo aquí, por lo que he calculado antes. Perfecto. Lo de Chuy va a ser complejo. Tuk y Sayat, ustedes también, y ustedes van con ventaja porque... No, ustedes no necesitan tirar, los escucharon simplemente. ¿Hicieron la tirada? ¿Chuy, Darmok, Mindartis? Ah, perdón. Ay. No había entendido que éramos nosotros es, los que teníamos. Sí, yo también. Mi tirada es un 20. Tu tirada es un 20, a pesar de que decía 14. Sí, porque no puedo sacar menos de un 10. Ah, me encanta. En algo en lo que soy. Me encanta. Uy. Chuy, a ti claramente te ven. Pero vamos. Con ese 1 maravilloso. Así que nada, la situación está con Tuki Sayat ya metido dentro de una patrulla. La patrulla diciendo ¡alguien viene! ¡Alguien viene! Y ahí empiezan los griteríos ¡semigigante! Así que tenemos un blanco y tenemos una situación de combate. Voy a hacer la tirada de iniciativa y yo voy a llevar 4 iniciativas que van a ser los 4 grupos de Halfling, ¿de acuerdo? ¡Ay, qué espanto! Me empezó un dolor de espalda así, pero tremendo. Ya, ahí sí. Vamos con las tiradas y acá tenemos en el orden Darmok y Sayat primero. Ya. Darmok, tú eres el que abre. Ya, súper. Perfecto. Déjame ver que aquí tengo esto por ahí. ¿Ustedes notan cómo van avanzando en este terreno pantanoso? Se les hunden las piernas en pedazos de barro. Caminan entre medio del agua, hay una niebla, una brisa matutina que se levanta aquí antes de que descargue la tormenta, pero que de alguna manera es refrescante, es agradable estar en este lugar, a diferencia del desierto tasiano común. Ya. Un buen momento para derramar sangre. Así es. Sí. Bueno, como estoy en... Sí, creo que alcanzo. Sí. A ver. Déjame. El terreno que parece como que tuviera agua va a ser terreno difícil, ¿sí? No como impenetrable. Vale. Entiendo. Ok. Ya, voy a apuntar. Así. De esta Tuki Sayat, obviamente. Tratando de buscar el centro de donde están todos estos Halfling. Y voy a lanzar algo que no he lanzado antes, que se llama estática sináptica. Perfecto. ¿Cuánto es el radio? 20 pies de radio. Perfecto. Atrapas literalmente a todos sin necesidad de atrapar a Sayat. Salvo el luchador, ¿no? ¿Cómo? Salvo el luchador que tengo yo delante. No, también. Queda atrapado. Dice que cada criatura sufrirá 8 de 6 de daño psíquico si falla una tirada de inteligencia. Wow. Vamos con esa tirada de daño primero, a ver si hago las tiradas, porque quizás no valga la pena. Está bien. Vamos, Darmok, empezando fuerte. ¿Sí? No entres en esta batalla, Tuk.
Tenemos un total de... Con esa tirada vamos a hacer tirada de salvación. Definitivamente. 22. No, sí, muy buen daño, la verdad. Mucho mira, con decirte que incluso hay algunos halflings que podrían salvarse sin hacer la tirada. 22 puntos y son 7 halflings. Aquí van sus tiradas de salvación. Inteligencia. Tenemos uno solo que se salva, que va a ser el druida trampero, ¿de acuerdo? Ya. Y ahora lo chistoso es que si falla la tirada, verá su mente nublada durante un minuto. Durante ese tiempo, la criatura lanzará un D6 y restará ese número a todas las tiradas de ataque y pruebas de características. Perfecto. O sea, está bufeado. No, debufeado. Sí. Sayar, te toca a ti. Claro, claro. Pues nada, me muevo aquí al luchador. Perfecto. Activo mi espada de fuego, que entiendo que le hará bastante miedo. Y va con un doble ataque. Vamos con el doble ataque. ¡Un crítico! Creo que muere, ¿no? Sí, evidentemente. Evidentemente muere, no, pero tú dejas de estar invisible. No, y además ha aparecido, le ha partido en dos y está el Halfling en llamas. Literalmente en llamas, es una antorcha en medio del bosque. Me gusta, es como... Ustedes ven a los Halflings, ¡viene un semigigante, un semi! ¡Bum! Se escucha así como la implosión sináptica de Darmok. Todos los Halflings afirmándose los oídos que están sangrando y de repente aparece un enano partiendo al tipo con una con un espadazo de fuego. O sea, ya te queda movimiento, no sé, ¿qué más querés hacer? Sí, me voy a acercar al druida trampero. Perfecto. Un, dos, oh, okay, tres, dos druidas trampero. Uno debería ser otra cosa, pero no importa. Y nada. Acción adicional no me queda. Y no voy a utilizar el... Nada, me quedo ahí. Te quedas ahí, perfecto. Siguiente en actuar es... el grupo de Halflings, pero es el que está acá. Los Halflings empiezan a gritar, empiezan a decir ¡peligro, peligro! En Halfling obviamente no lo alcanzan a entender. Y algunos de ellos se van a adelantar, mientras que otros justamente van a hacer lo contrario. Tenemos aquí un... ¿Verdad que se mueven doble? Hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. Este se va a mover hasta acá. Y este hasta acá. Y este puede moverse un poquito más. ¡Listo! Y después de eso le toca a el otro grupo de Halflings, que van a ser los que están acá en el sur. Y estos van a empezar a rodear el pozón manteniendo la altura. Algunos van a bajar. Ese es el que me faltó, el gladiador. Tengo demasiados tramperos y muy pocos gladiadores. Luchador, Brincus... Tampoco nos vamos a quejar, ¿eh? Pícaro. No sé qué es peor, ¿eh? No, voy a reemplazar ahí algunos gladiadores por... Ahí tuve una raspa. Tramperos, imagino... Trampero imagino que serán exploradores. Bien. Arrasadores, y voy a poner a ese Halfling, lo voy a reemplazar por un gladiador. Te toca a ti ahora, Min. Vale. Min sigue en sigilo, entiendo que al que han visto es sí, a... no te han visto. Vale, pues Min se va a mover tácticamente, como no podía ser de otra manera. Interesante. Y se va a quedar escondido ahí. Me gusta. Muy tranquilamente, no tiene nada que hacer ahora mismo. Me gusta. Va a esperar a ver qué hacen los Halflings y qué ocurre. Perfecto. Ahora le toca al grupo donde está Sayat. Sayat se les aparece a todos. Así que se te van a tirar encima todos los que son criaturas de melee, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Es que pena que son pequeñitos. Así que ahí vamos con 5 ataques para empezar. No tienen ventaja ni desventaja de ningún tipo. Tengo... ¿Cuál es tu CA? 21. 21.
Ya, dos te están pegando y dos de ellos tienen doble ataque. Falla. Así que van dos golpes que van a ser de 6 más 3. Oye, Y pero no tenemos, se le por restaba tanto, 13 puntos de daño contra ti, Sayat. Vale. Y Germán, ¿no se le ahora, restaba el dado de 6? ¿cómo? Que por la sinap si no pasaban la Ah, tirada de verdad, la la sináptica, teníamos que tenían que restar. tirar un de 6 y restarle el número de ataque. Toda la razón, aquí estoy restando. Ambos restados. Bien jugado, Darmok. No, ¿ninguno da? Ninguno da. Ole. El grupo está atontado. Y necesito que te veas sometido a los efectos de un enmarañar Sayat. Así que es una tirada de salvación de destreza, si no me equivoco. Destreza estrecha, vale. ¿19? Bien, la pasas. Tú notas como el halfling que tú querías darle muerte de segundo empieza a conjurar con sus manos delante de tuyo unas lianas, unas raíces que empiezan a envolverte, pero te mueves lo suficientemente rápido, girando sobre ti mismo, a veces cortando incluso las lianas que se tiran hacia ti, evitando que te puedan atrapar. Y la última halfling hace una descarga mágica, menos la descarga sináptica. Tenemos un 14 para llegar a 21. No, no te da. Impacta contra tu armadura sin hacerte mayor daño un pequeño conjuro, un efecto. La verdad es que te molestó tampoco que ni siquiera le prestas mayor atención. Y ahora le toca al otro grupo de Halflings antes que le toque al resto de nuestros contendores. Así que vamos con los cazadores, la partida de guerra, digamos. Y aquí los de melee se quedan un poquito. O sea, los que no son de melee se quedan un poquito más atrás. Viene tu novia, Tuk. Ya, lo llevo pensando desde que empezó la pelea. Aquí actuaron ya todos los grupos. Halfling, Chuy, te toca a ti. Bien. Con los pasos pesados que tiene Chuy, avanza por el bosque. Esto es terreno normal, ¿cierto? No va a ser Sí, terreno difícil. hasta que te metas al agua es normal. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, y aquí en el justo entrando al agua. Saco de entre mi armadura una chacha, Ya, el perfecto. arma De los Trigreen. de los Trigging, y ahí quiero armar una línea recta. ¿Puedo armar una línea recta en el Halfling luchador, el Halfling pícaro y el cazador y Brincus? ¿Se puede armar algo recto para efectos de conjuro? Depende del conjuro. Catapulta. Voy a usar catapulta con la Sí, chasca. dale. Catapulta no es problema. Perfecto. No, sí, por eso, porque es Sí. al que le pegue. Y Exacto. bueno, y conjuro el poder de la montaña sobre mi chacha hecha de piedra y la lanzo. ¡Oh, no puedo creerlo! Tiré 2 20 seguidos en las tiras de salvación. Mentira. El luchador y el pícaro esquivan como los dioses, pero al cazador le llega. Boom. Ya Perfecto. brincos. No, 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 porque ya no al le primero llega que le porque le llegó al pegue. cazador. Ah, claro. Sí, igual este es un conjuro nivel 1, ¿no? Sí. ¡Uy! ¡Uy, qué lindo! Uno menos. Y para eso me juego nivel 1 ni tan mal, ¿eh? La chacha empieza a girar, impulsada con la velocidad del conjuro catapulta, le atraviesa el pecho a uno de los Halflings y lo deja clavado en el tronco putrefacto que está detrás. Halfling queda inmediatamente sin vida, sangrando. El resto de los Halflings gritan, pero con una furia asesina. Bien, ¿qué nos queda, Tuk? Les devuelvo el grito. Tuk, no tiré tu tirada, tu ventaja en la iniciativa, recuérdamelo. Sí, no pasa nada. Vamos. Poco a poco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy pensando que sigo en invisible, Sí, es aunque haga correcto. ruido. Sí. Que no sé si pelear aquí o irme por la loca, porque no sé por qué me da Malfario. Quien puede lanzar hechizos son los. La loca El también, loco. Tacho, me hechizó antes. Sí. Sí, por eso. Que son los que tenemos nosotros ahí o la loca. Corro y llego hasta aquí. Vale. Y hasta aquí mi turno. Ok.
Vamos entonces ahora con la nueva iniciativa, obviamente. Todos actuaron. Voy con los Halflings también. Tiene ventaja, Qué horrendo. Y Tuk con ventaja. Tuk, tú vienes después de Darmok. Te toca a ti Darmok primero. vale, menos mal. Sí. Ya, súper. Este otro grupo se está acercando por acá, ¿cierto? Hacia nosotros. Sí, claro, van a por ustedes. Ya, bola de fuego para esos amiguitos. Centrado como en Brinkus. Sí, para tratar de atrapar a los máximos que puedan. Perfecto. Atrapas a todos menos la loca. Ya. Vamos con esa tira de daño. Ahí va. 31, listo. Todavía pueden sobrevivir algunos ahora que lo pienso. ¿Y qué dificultad estás imponiendo? Uy, no me acuerdo, te digo el tirón. Porque si es 15, la pasan todos. 17, 17. 17. 17 la pasan 3. Así que vamos a decir que Brinco es el único que no la pasa. ¡Pum! Él es el que explota porque está en el centro. El resto tiene mitad de daño. Obviamente aquí Y empieza me... un pequeño incendio, hay que decirlo. Ya, Se están demorando las llamas en llegar. Oh, ya no tiene imagen las llamas. ¿Qué pasó? yo tengo unas, si no. Sí, ponle. Bueno, puedo usar mi bola de fuego aquí. Ahí se está generando el pequeño incendio. Bien, ¿qué más haces, Bueno, Darmok? por si querías. Me encanta. Me muevo hacia el lado contrario, ¿Ok? un poquito lo que pueda, y termino. Tuk, te toca a ti. Bueno, voy a hacer dos ataques, primero contra la Halfling loca, a ver si con dos puedo matarla, El sin primero va estado de con batalla ni ventaja nada. por estar invisible todavía. Primero con ventaja y realmente es un más 10 porque son de mi tamaño. Y es 22. Así que pegas. Entonces Él se va a tocar. tenemos este daño, que es 12 12. daños. Lo está sobreviviendo por poco. Y pego de ataque, que son 23. ¿Tengo que tirar el daño o está No, muerta? está muerta. Pero ella se aferra a tus brazos mientras tú le estás metiendo las hachas entre medio de las clavículas. Y ella dice, Sí. pero tú eres Halfley. Y muere. Uf, duro. 1, 2, 3 y 4 con el resto de movimiento. Y voy a pegar a Gladiador. Vamos. Y... Bien. Mis críticos no son tan épicos como, como los de Sayad, pero bueno, algo es algo. Que son 20 daños. Maravilloso. Además, él ya venía con el daño del Synaptic Static, así que nada que hacer. Están cortando por las filas de los Halfling como si se tratara de mantequilla. Más Y le encima queda les fue uno, muy ¿no? bien en la iniciativa, le toca a Sayat. Pero no le queda un ataque más. ¿Cuatro? Hacia el cuatro al final. ¿No? ¿Por qué cuatro? Normalmente cuando está en estado de batalla, hace cuatro. Es que el tanque no está en estado de batalla. Tuk, no Vale. sé, no. ¿El qué sucede, perdón? Creo Creo que que he dicho estás que en no este. estaba en estado de No, batalla. yo no No estoy en estás en estado de este. batalla. Vale. No, no, no. Pues entonces nada. Porque los tengo limitados y no quiero gastármelos. Vale. Pues entonces voy a A ir los compatriotas se contra. mata sin estar en estado de batalla. Claro, para que sea más justo, hombre. Exacto. No se Pues disfruta. nada. Tengo un Siempre tienes trabajo. una oportunidad. Exacto. Lo de siempre, doble ataque contra el druida. Uy. Tienen daño, así que No uno se tienes va daño, ya con. tiene el daño del conjuro Darmok, así que está muerto. Vale, y con el filo escudo le voy a dar al pícaro. Ok. Eso me Ese no temo que le falla. pego. Y ya está. No. Ya está. Bien, Por mi Chuy, te parte ya toca a está. ti.
Bien. Vamos a ver cómo va esto. Voy corriendo. Dos, tres, cuatro contra el Halfling luchador. Y le pego dos veces con mi... ¿Cómo se llama el arma que tengo? Mi cosa, La mi guitarra o algo mazo así. vara. Ah, sí, el No, no, trical. no, la, el trical, El con el trical. trical. Así que, primero un ¡Pum! golpe hacia abajo, yo me imagino. ¡Pum! Me encanta. Así que van dos golpes contra el... Y ¡Uy! encima sus 20 son una locura. Es que son ¡Metes en 4 pura dados, ¿no? maldad, pobre Halfling! Y el 13 no le ¡No! pega, ¿cierto? Da lo mismo, el primero lo remata si ya fue víctima de una bala de fuego. 38. 32 puntos de daño. Sí, no, Sí, está hecho lo papilla. aplasto entre el piso. Como que el tipo sale así como, ¡ah, los voy a matar! Saliendo la bola de fuego mientras explotó detrás de él y todo lo recibe con el tricalazo así, dejándolo estampado en el barro. Ustedes están siendo extremadamente violentos, es una matanza, Basura literalmente. servidora de mí. Papilla de Halfling. Bien. Creo que no me queda movimiento. Ok, si no te queda, entonces le toca a Miss Así. Dactis. Espera, no, 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 porque voy a hacer algo. Tengo mi acción adicional todavía. Vamos. Y con mi acción adicional, voy a... ¿Qué hago? Voy a invocar mi arma espiritual. Ok. Tú tienes una, ¿cierto? Tengo, sí, tengo una, así que yo la pongo. Y la voy a conjurar, creo que puedo lanzarla así, es contra la Halfling loca. Ok. Vamos Así entonces. que ahí va. Aparece ahora este puño hecho de... Bueno, ahora es como barro en realidad. Me gusta. Desde su lado. Y lanzo el ataque. Que lo tengo que programar. Dije que lo iba a hacer la sesión pasada, pero... Y con Y un pegas. 22 le pega. Claramente. ¿Cómo puedes tener un 22? Yo te explico las matemáticas, Germán. Ah, porque tiene objeto mágico, ¿cierto? Tengo. Sí. Pues sí, tengo el más 5 de sabiduría, Sí, más el claro. más 4 de. Y el más No, 2. no tengo más dudas. Con objeto todo No, se no, puede. no hay más. I rest my La defensa case. descansa. Exactamente. Exacto. Nada, y el arma espiritual hace un D8. Eso. Ponle Así bueno. que va el D8. 11 ¿Bien? más. Ella. No, ella no fue víctima de la bola de fuego. Ella solo sobrevive. No, así que 6 puntitos de daño a la loca. De acuerdo. No son. ¿6 más nada? ¿No es más la sabiduría? Creo que sí. Son 6 más 5. 11 puntos. Sí, Me quiere puede ser. sonar. Como les Sí. digo, aún no estoy acostumbrado a usar clérigo, Usar clérigo. entonces. Ah, es más Sí, claro. es más sabiduría, así que más 5, son Sí, 11 11. más. 11, pero igual lo sobrevive porque ella no recibió bola de fuego. No, está bien. Min, te toca a Pero ti. ok, 1, 2, 3, 7, 1, Acción adicional para siete. moverte más, ¿cierto? Sí, Sí. la acción astuta y intento el que el Halfling druida me preste atención, le hago como un ruido de ave o de animal, como intento llamarle su atención. Bien. Oye, acá tenemos a Dead Hope Draw, interviniendo por primera vez y además habló con un mensaje destacado. Alguien piensa en el bosque que se va a quemar todo, en eso estamos. ¿Para qué hay bosques en Ata si no es para quemarlos? Lo responde aquí el lince urbano, así que totalmente de acuerdo. Obviamente el Bueno, trampero se espanta contigo, Mindartis, no te esperaba por ese lado. No sé si quieres hacerle un ataque o solamente atraerlo. no, no, quiero hacerle así como
Y le hago señas como para que venga, en plan de... No hagas movimientos raros y ven. Ven, pequeño. O sea, huye. Soy tu salvación. Ah, perfecto, ya. Muy bien, me gusta. Aún te quedo de engañar, a ver cómo te resulta eso. Ah, creo que no ha engañado Mindartis a nadie nunca. Nunca. ¿Cómo va a funcionarte? ¿Cómo va a ir bien? Y tengo un 20. Me parece. Él puede considerar que eres un Uriquita o algo así. Así que va hacia ti. ¿De qué unidad eres? No soy de ninguna unidad. Soy un espía. De avanzada. ¿Qué hacéis aquí? No deberíais estar aquí. Ya, tiene que ser solamente 6 segundos de interacción, pero él de verdad está descolocado. Él dice, ¡estamos marchando! La loca va con todo contra Chuy y el pícaro ya te está saltando encima y el gladiador también llega a Chuy. Así que vamos con los 3 ataques. La loca va a ser el dado rojo. Con la loca tengo un 19. ¿Eso te pega o no? ¿Chuy, chuy? ¿A mí? ¿Sí? Sí, me pega. Perfecto. Esto es daño mágico. Es como un Eldritch Blast, pero un poco más silvestre. Saqué un 10 total. No aplica tu reducción de armadura, por tanto. Está bien. Y ella se retira rápidamente. Por otro lado, ustedes ven... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Acá... A estos otros halflings entrando al agua, cruzando, nadando. Estos halflings saben nadar, es una cosa rara en Atas. Para ir a prestar apoyo. Mientras que los otros halflings toman posición acá arriba con armas a distancia. Y acá, el otro grupo de halflings se ponen alrededor de la cascada y preparan arcos. Tuk, tú ves que en este momento Requena te está mirando por encima de las palmeras, de los helechos, y está tratando de reconocerte. ¿Tú crees que ella está dubitativa de ver si te reconoce o no te reconoce? Perfecto. ¿Podrías disimular que tú eres tú o podrías reasegurarle que tú eres tú? Tu decisión. Vale. Aún así van a descargar disparos contra ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de distancia lo más cercano. Eso creo que para el arco corto todavía está dentro del corto alcance, ¿no? Vamos a... No, 11 por 5 son 55. No, todo eso es largo alcance ya. Así que voy a ir con 5 ataques de arco. Si alguno pega, lo repito porque es con desventaja. No, son ninguno. 80. Son a 80 pies. Entonces era con corto. Ventaja. Uno te está pegando. Uno sacó un 22. Perfecto. Así que voy con el de 6 más 3. Reglamentario son 7 puntos. Entiendo que todavía no estás en estado de batalla. No. Ok. Y Requena está a punto de dar una orden, como levantando las manos, como para gritar algo, pero todavía no lo ha hecho. Así que no. Vamos con... El último grupo, que es el que está todavía mermado, pero luchando contra ustedes dos, van los 3 contra Sayat. Y Brinkus tiene doble ataque, así que no puedo creerlo. Tirado horrenda. Aquí tengo un 19. ¿Eso te pega, Sayat, o no? No, 21. 21. Listo. Todo golpea contra tu filo escudo, contra tus movimientos rápidos, tus paradas. Y aunque llegaran a pasar, rebotan contra tus distintas protecciones. El cuero del dragón, la armadura de cuero, todo eso no, es defendido. La armadura de adamantita. ¿Tú tienes una armadura de adamantita? Claro. ¿Dónde está? Sayat es el barbic. Está tremenda. En Nueva Justenal. ¿Nueva Justenal había una armadura de adamantita? Me encanta. Sayat es el más rico casi de la ciudad de estado cuando hemos ido. En todo caso. Es verdad que se ha puesto a pedir objetos mágicos y no ha parado, ¿eh? Sí. Eso, la Flaming Talk también, en plan, no ha parado de. Lo demás en plan de no sé, un arma más uno, un arma más dos. No, diamantita. Dame la diamantita. Yo tiré un dado. Yo hice una lista y tiré un dado. Salió eso.
Y vamos con la nueva iniciativa. A ver cómo quedan aquí nuestros campeones. Ahora viene la venganza a los Halfling. Les fue horrendo. Hay un grupo que es el grupo de acá, el de los arqueros, que va antes que Sayad incluso. Así que vamos a repetir las tiradas de ataque de arco contra tú. Y tenemos un 21. Eso pega. Así que otro de 6 más 3. 6 puntitos más, Tuk. Vale, ¿tiraste mi ventaja, Germán? ¿Por qué ventaja? La de iniciativa. No, no tiré tu ventaja. Tú con tu ventaja quedarías en... primero que ellos. Bueno, sin problema. No, ellos te ganan por 1. Ah, genial. Tienen... bueno. Pero ahora sí pegar. Te toca a ti, Tuk. A pegar a Brincus. Voy a pegar los ataques primero. 28 y 23, que estoy suponiendo que está pegando. Ambos conectan, evidentemente. Y él ya tenía una descarga estática, así que ¡pum! No hay más Brincus. Tú te estás convirtiendo en un genocida halfling. ¿Tú no tienes reparos de estar matando halflings? Sí, sí, por eso no he entrado en estado de batalla. En plan... es un poco de... tampoco me está haciendo mucha gracia. Estoy haciendo lo que debo, pero no es lo que me gusta. No les has intentado decir ni que huyan, ni tan siquiera. Has entrado y has empezado a pegar. ¿Qué remordimiento, ni qué niño muerto. Estos niños muertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no me equivoco. 5, 6, exactamente, porque ella está en terreno difícil caminando sobre unas hojas hundidas que están debajo del agua. Bien, eso fue el primer grupo. Ahora le toca a Sayad y después vienen los tres grupos restantes de Halflings. Pues nada, Sayad... ¡ay! No, ese no era. Bueno, Filoescudo, intento que no da a nadie. No. Y doble ataque con la espada de fuego. 21 y 18, entiendo. Sí. Vale, no sé uno, si... ¿uno cada uno o vas a centrarte en uno? Uno a cada uno, porque igual es... Tira los daños, entonces. No, espera, ese creo que ha sido con crítico. No, daño coloso. Vale, ese ha sido normal, uno con daño coloso. 23 okay. Puntos de daño. Boom. Y enemigo con fuego. No sé para qué te dice. Pero... no sé. 12. Te queda tu movimiento. Y después le toca a los Halflings. Estos Halflings ya actuaron, los otros Halflings ya se murieron. Le toca a estos Halflings de acá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Más que eso no pueden avanzar. Y como usa el filo escudo, no puedo usar otros 5. Así que ahí. Y ahora le toca al trampero. El trampero te habla a ti, Mindartis. Te toca a ti seguir engañándolo, hacer lo que tú quieras, en verdad. Rápido, dime dónde encuentro a quien esté dirigiendo estas tropas. Necesito hacerle llegar un mensaje. Es muy importante, o todos moriremos. Malestick está en la nave de guerra. ¿Y en qué parte está la nave de guerra? La viste, está como en el centro de toda la, de todo el ejército. Vale. Malestick ha dicho. Sí. Ustedes saben quién es Malestick. Es el templario que le enterró la espada letal a Corgunart. Vale. Necesito que tú le lleves un mensaje. ¿Te ves capaz? Veámoslo el próximo round, a menos que lo quieras matar en este. No, yo no lo quiero matar. Dios me salve de matar gente inocente. Me parece. Va la Halfling contra ti, Chuy. Con su... ¡uy! Sacó muy alto. Sacó un 23. Por un total de 4 puntitos. Y ahora van los dos Halfling que están contigo. Tenemos el de Orc que va con un ¿esta segundo. ¿Esta tiene arma mágica también? ¿Cómo? ¿Esta tiene arma mágica? Sí, ella está lanzando como una descarga sobrenatural, pero que es de energía silvestre. Ya. Te pega 4 el pícaro. Y el gladiador te puso un crítico. Así que vamos con 2 de 6 más 5 por el gladiador. Sacando un total de 12, tú le descuentas. Y el otro son 3 de 6 más 3.
Por un total de 12 también, tú lees cuentas. 24 en total entre todos. Les fue bastante bien esta ronda contra ti, Chuy. Y ahora le toca a Mindartis, Darmog y Chuy, en ese orden. Min, le puedes entregar el mensaje. Él está probablemente como dispuesto a llevar el mensaje. El bosque es una trampa. Piensan quemarlo. En cuanto entren las tropas, todo saltará por los aires. Tenéis que ir pegados a la cordillera. Creo recordar que el mapa tenía una parte. Sí, tú le puedes decir dos alternativas al bosque, ahora que estamos en la parte como más táctica. ¿Los vale. caminos o por las lomas? O a menos que tú le quieras decir que vayan pegados a las lomas, no por arriba de las lomas. Que vayan pegados a las lomas, claro. Pero todavía abajo. Pero todavía abajo. Ok. Que es por donde tienen. Vale, porque la idea es que ellos piensen que vamos a quemar el bosque cuando entren. Y que vayan por un. O sea, que sepamos por dónde van a ir al menos. De acuerdo. ¿Dejas ir al. al trampero? Sí, quiero que lleve el mensaje. Si luego Malestick cae, pica o no, eso ya es otra película. Ningún problema. Ah, y antes de que se vaya, le enseño el emblema que tenía del general de Uric, al tipo ese que casi me mata. Vale. Madre mía, Mindarty. ¿Se lo entregas o se lo muestras? Se lo entrego. Me encanta. Le digo para que Malestick sepa quién me envía. Me encanta, qué gran jugada, debo decir, está tremenda. Sigamos leyendo el chat por ahora. Alguien piensa en el bosque aquí y destacar otro mensaje. ¿Cómo está el clima en ese escenario y a qué hora están peleando contra los Halflings? Mira, estamos considerando que cada batalla, cada turno de guerra es un minuto dentro de las batallas. O sea, este primer turno no va a durar más de 2 o 3 minutos probablemente. Así como para que tengamos un poco la noción del tiempo. No, perdón, tiene que ser más de un minuto. Cada escena de batalla tiene que ser como unos 3 minutos. Porque el valle entero se cruza en aproximadamente una hora, menos de una hora si es que vas rápido. Así que Lince nos dice también que mueren fácil, no hace falta que gastes puntos en destacar. Mejor gástalo en curios, dice Lince. Y eso es una muy buena recomendación, y si quieres ser más astuto todavía, gástalo en subidas de dificultad, porque eso es lo que realmente hace que estas partidas sean entretenidas. ¿Quién quiere? Lo único que queremos es más enemigos y más problemas. Es cierto que son mucho más baratas. Mucho más baratas. Tranqui, te leo, dice. Que... Perfecto. Nos toca con Darmok ahora. Ya. Ese Halfin Pícaro y Gladiador Galfin que están al lado de Chuy, ¿están tocados? Sí, están tocados por la bola de fuego ambos. Ah, ya. Me acerco y quiero ocupar hechizar persona con los... No, escuché el último. ¿Con los qué? No. Quiero ocupar hechizar persona con ellos dos, con el Halfin Pícaro y con el Gladiador Halfin. Perfecto. Si tú sabes que ellos tienen ventaja en su tira de salvación si es que están hostiles contigo, ¿no? Sí. Ya. Uno que caiga. Va el pícaro con un 17 natural y el otro un 20 natural. Ninguno cae. Bueno. Fue. A pegarle uno más entonces. Sí. Y eso es lo que probablemente haga Chuy. Será. Chuy, te toca. Bien. Yo efectivamente eso hago. Le pego al Halfling y le pego al Gladiador. El primero al Halfling y el segundo al Gladiador. Vamos. O sea, el primero al Pícaro y el... Sí, sí, se entiende. Uno, dos. El del Pícaro falla, el del Gladiador pega. Bien. El del Gladiador pega. No tiremos, ya están tocados con la bola de fuego. Claramente lo rematas. Ya, y al Halfling le pego una patada. Con me gusta. Un punto de ki. Ya, me gusta. Le pego un patadón. Lo pisas. Pegas. Uy. ¿Pego? Sí. Acá necesito que veas el daño, sí.
Le quedan 6 puntos. Ah. ¡Bueno! Ah, me lo mataba igual entonces. Sí, no sabía. No sabía que hacías más 5. Maldito animal. Me encanta. Lo pisas y básicamente lo despachurras entre medio de los troncos y de las tablas que quedan de los árboles putrefactos de este pantano. Perfecto. Dame. Tengo una. ¡Ah! Ya sé por qué hago más 5. No sabía por qué estaba haciendo más 5. Sí, por tu sabiduría. No haces más 5, ¿no? No. Sí, a ver, Chuy tiene más 4 de fuerza. Ah, ok. Una cosa poca. Pero tú en la fórmula del daño desarmado del semigigante, no del sacerdote, le sumaste el más 1 que normalmente viene por el daño desarmado. Entonces la fórmula es 1d4 más 1 más tu fuerza. Lo vamos a correr, así, no te preocupes. Por ahora. Sí, si es que lo hice mal, vale, pero en principio. Sí, ¿sabes lo que pasa? Esto es. El semigigante hace 1 de daño. Solo que por su tamaño, además hace 1d4. Exacto, pero además, según lo que dice aquí, hace fuerza. Sí, pues obviamente. Porque tú cuando tú no eres gigante, cuando tú no eres claro, grande, haces fuerza. Uno... Exacto, por eso. Si por la eso, por eso sí se suma el 1 de base, está bien. Entonces, por eso estoy haciendo el base, hago 5 puntos de daño. Exactamente. No, entonces, 6 puntos de daño. Claro, entonces si tú tuvieras un semigigante monje, el 1 es reemplazado por tu dado de artes marciales y todavía haces un D4 adicionales. Ah, pero yo. Wow. El mío es. Es monje. Sí, pero no tiene. No tiene las habilidades de combate el monje. El clérigo del fuego es el que usa el dado de artes marciales. Ah, ya. No, está bien. Sí. Sí. Yo ya hago suficientes cosas, ¿no? Exactamente. No quiero recordar que hago dos cosas. Recordemos que acá los clérigos elementales toman la clase de clérigo y de monje y la descuartizan para cada uno llevarse una parte. Sí. Bien. Sí, bien. Gran turno, pues chicos. Te queda moverte si es que querés hacerlo. Pero por mientras vamos a tirar la iniciativa y vamos a ver qué es lo que queda. Hay un grupo entero que está destrozado. Uf, qué mala iniciativa tiramos, por Dios. Pero a ti te corrijo con un 17. Y está mal. Ahí va. Ahora viene el grupo 1 que te gana, el grupo 2 que también te gana y el grupo 3 que queda justo antes de Darmok. Así que... Germán. Dime. Germán. Sí, dime. Cuando alcancé el nivel 10 por mi clase, tengo una cuestión que se llama despierto y agrego mi bonificador de inteligencia a mi tirada de iniciativa. Ya, me gusta. ¿Lo cambiaste en tu hoja de personaje? No está cambiado. Tiene más 2 solo. No lo he hecho. Tendría que ser un más 7 en general. Eso debería dejarlo programado, porque cuando se creó este contenido todavía no se podían programar esas cosas. Mándame un WhatsApp o algo así para dejarlo programado después de la partida. Pero si no, igual se puede... Ya. Sí, por ahora le metes a tu iniciativa y le sumas tu más 5. Sí, lo puedes hacer desde la fecha. Entonces a ti te va a tocar ante los dos grupos, pero el grupo de la loca y del trampero todavía actúan antes. El trampero le grita algo a los otros halfling y los otros halfling le dicen, está bien, dale. Y este trampero, el que fue engañado por Mindartis, desaparece. Y la loca obviamente va a descargar con su magia elemental contra Chuy con un 19. Te está pegando, ¿cierto? Sí. 8 más. Oye, que te ha dado duro la mujer esta. 1, 2, 3, 4. Ya me va a tocar a mí. Sí. Y todavía puede moverse. Ahora sí le toca a Darmok. Perdón, a Tuk primero. Tuk primero. ¿Me toca ya? Sí. Entonces serían. Oh, es que no puedo coger la mini, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ahí ya estás en 5 nomás. 5, 6 y... ¿Jabalinas puedo lanzar a 2?
Sí, voy a concederte que tenías una en la mano y la otra la lanzas con el ataque. Vale, pues voy a lanzar dos jabalinas al Halfling cazador nuevamente. Que tiene mi mini y no me hace gracia. Vamos, vamos. 14 y 54. Un fallo y un éxito. Pues tenemos un daño por aquí, que no es mucho. Es muy poco. Es muy poco. Ok. Ahora sí, Darmok. Ya. Yo sé que esto está provocando incendios forestales y todo el tema, pero... Mira, es tan pantanoso que esto no... Está como consumiendo una zona, pero probablemente no se propague y lo incendie todo. Ya. Pero una bola de fuego, esos halflings que están al frente mío, los que están detrás de la loca. Aunque no sé si alcanzo a tomarla, pero parece que no. Mira, como están en el agua, ellos parcialmente se hunden. Les voy a dar... la mitad del efecto de tu bola de fuego si les disparas a ellos. Ah, ya veo. O sea, si tienen éxito, no comen daño. Y si no tienen éxito, la mitad de daño. Ya. No, vamos a hacer otra cosa entonces. Voy a volar. Ok. Me impulso en el aire. 12 casillas de movimiento. Y voy a mover. Claro. Sí. Y ahora le toca a mis grupos de Halflings. Estos Halflings van a empezar a moverse hacia acá. Porque van a cerrar sobre su otro grupo de acá. Y esta loca ya se movió. La loca de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este trampero de acá llega hasta aquí. Ya. Y el otro grupo va a descargar todo lo que tiene sobre Tuk. Y en este momento, Requena, tú no has hecho ningún otro esfuerzo. No te ocultaste. Apareces. Y ella te grita. ¿Tú qué estás haciendo, traidor? Vamos con los dos ataques de los Halfing que están arriba. Tenemos un 19, te está pegando, ¿no? No, 21. 21, y nos queda el luchador y el cazador. El luchador y el cazador. Tenemos... Aquí sí, tenemos un 23 y un 19 que no te pega. El 23 sí te pega. Perfecto. Un de 6. 6 puntos más. Vale. Ahora vamos con la loca que se va a parar aquí en segunda fila y descarga magia. No hace nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este se mueve hasta acá y te lanza un enmarañar tú. Necesito que hagas una tirada de salvación de destreza. No sé si tengo lo de bárbaro, que tengo salvaciones en destreza, en plan ventaja, creo que no, te lo confundo en un momento. A mí tampoco me suena porque no es algo que se le tendría que dar un gladiador de arena, ¿no? No, claro, sí es cierto, no lo tengo, de hecho. Bien. Destreza dijimos, ¿no? Sí, señor. A ver... Cinco. A ti sí te atrapan las lianas y sí te atrapan las enredaderas. Te tienen agarrado por todas partes. Si quieres, buscas la descripción del conjuro para saber cómo liberarte y todo eso. Enmarañar, vale, genial. Y en este momento Requena va a descargar dos disparos contra ti. Está enfurecida, se siente dolida y traicionada. Tenemos dos sobre 21 y en el caso de ella son dos de 6 más 4 cada uno. Tenemos 8 y 7, 15 puntos en total. Bien, muchachos, esto todavía no ha concluido porque nos queda Darmok, tú actuaste, Darmok, ¿cierto? Acabo de jugar, sí. No, pero fue el turno anterior, estoy bien, porque ahora le toca a Min, está bien, le toca a Min ahora. Germán, enmarañar pone que es de fuerza. ¿Para soltarte o no? Por el tirada de salvación, fuerza niega. Perfecto, entonces tu tirada con fuerza lo hubiese pasado. 4 más, no creo, pero por si acaso te lo digo, 4 más 9 serían 13. Entonces sí, lo hubieses pasado. Vale, genial. Me gusta. Min, te toca a ti. Vale.
Min se va a esconder otra vez. Un 22 en este caso y va a andar. Muy bien. Darmo. Ah, ya sé lo que pasó. Darmo corrigió su iniciativa, por eso fue antes. Chuy, te toca a ti ahora. Bien. Me muevo hacia la loca, pero me parece que no llego. Ahí te moviste 4 hasta ahí. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. ¿Qué 8? Ahí ya te moviste 10. Ah, porque estoy en el agua. Sí, po. Ya, no, me quedo atrás entonces, me quedo donde estoy. Dale. Pero en ese caso voy a invocar los poderes de la tierra. Y acabar de forma destructiva con la pobre. En realidad ni tan destructiva esta vez, porque hay que ahorrar. Estamos en épocas de escasez. Sí, ustedes están así como metiendo todos los buenos conjuros con el primer combate. Así que nada, ¿cómo podría hacer esto en una forma terráquea? Porque quiero conjurar llama sagrada. ¡Uy! ¡Eso! Invoco un geyser debajo de ella. Cuando hago llama sagrada. Yo creo que lo que invocáis es como el anti-geyser, como un derrumbe por debajo. Eso, un hoyo. Sí, ¡bom! Invoco un hoyo. Listo. Trágame tierra, literalmente. Que le cae encima. Tiro, agarro una roca, se la tiro, llama sagrada. Vamos, es una tirada de salvación de destreza, claro, de ella, ¿cierto? Sí, voy aquí con dado físico. No, tu dificultad es mucha. Mete todo el daño nomás. Ya, si tampoco es una locura de daño. ¿Son 2 de 8 o algo así? Sí. ¿La segunda tirada 14. Es por? No, la segunda tirada es porque se me apretó dos veces. Ah, ya, son 14 puntos de daño. 14 puntos. Pero... y tiene de ventaja el próximo que le pegue. No, eso es de, ese es de otro conjuro, Germán. Ah, esa es de guía, ¿verdad? Esa es de guía. Sí. No, pero aún puedo mover mi arma espiritual, que ha Correcto. Estado ahí todo este rato. Sí. Y la puedo mover 20 pies y no le... uno... ah, puta, 4 espacios. Tampoco sí. llega a hacer nada. Tampoco llega. Pero si vuelve lo a ganar sí la iniciativa, hacer... ahí sí llega. Sí. Pero lo que sí voy a hacer, porque esto no me gasta movimiento, es tirarme de boca al piso. Ok, al agua. ¡Plach! Sí. Me gusta. Vamos entonces, siguiente en actuar es allá. Vale. Voy a moverme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excelente. Me voy a colocar delante de Tuk. Y me voy a quedar en... bueno, no sé si esquiva o protegiendo ¿Sí? a Tuk. Ningún problema. De las flechas. En esquiva. Vamos con la nueva iniciativa. Y Darmok ya está corregido por lo que veo. Tuk ya ganaste la iniciativa, así que no voy a tirar más. Perfecto. Esto es la loca que anda sola, que quedó para el final. Chuy, le ganaste. Y nada, le ganaron todos a los Halflings. Los Halflings vienen en masa después que ustedes. Tuk, tú primero. 1, 2, 3 o 4, 5. Es harto más y necesito un chequeo de atletismo para llegar físicamente arriba. Vale, a priori no debería haber ningún problema a priori. No, a priori no. Mira, encima. Pega un salto del tirón. Totalmente, llegas a la parte alta sin mayores problemas, te afirmas de la roca en la enredadera. Muchos empiezan a mirar dónde se fue este tratando de dispararte, porque sales del ángulo y de repente apareces afirmándole la pierna al cazador. ¡Te tengo! Y vamos a matarlo. Me gusta. El 15 también pega, sí. Vale, pues tenemos. ¿Con eso lo mato o hace falta más? 23, no, al cazador sí lo puedes matar, al otro no. Perfecto. Así que nada, pues me imagino que le enganchas como el hacha y lo lanzas hacia atrás, hacia el precipicio, ¿no? Por supuesto. Y con acción adicional le voy a pegar un ataque más.
Mientras que grito, Requena, esto es más complicado de lo que parece. No sé si un 13 estará pegando. Esto no es lo que parece, mi amor. Se falla. Esto es más complicado de lo que parece. Cuidado, no es lo mismo. Darmok, tu turno. Ya. Estoy cachando que le voy a cagar en algo, pero bueno. Estoy volando. Mium, veo que tú, que está medio jodido, ya calculé, llego hasta aquí. Dale. Y quiero tirar una bola de fuego hasta donde está Requena. Ya, vamos. Me va a matar a la novia. Y Mium. De hecho, dejo, puedes, yo no lo sabía, atrapar al luchador, no también. Puedes atraparlos a todos, literalmente. Ya, ya, perfecto. Vamos. Tira el daño antes. Y con eso ya me guardo, ya, así que. Sí, está claro. Después de ustedes. Con esto ya me guardo, ya lancé como 8 espacios conjuro de nivel alto. No, esto lo pueden sobrevivir 26. Algunos. El luchador, ya. No. Druida, no. Gladiador, no, pero lo sobrevive. El pícaro lo sobrevive, porque ya pasa su tirada. La loca, la pasa, también sobrevive. Brincus, un 20, qué grande Brincus. Y Requena lo sobrevive, pero no pasa su tirada. Ya, ya, ya. Están bastante mal, recibieron todo el impacto de la bola de fuego. Ellos no se lo esperaban. Empiezan a mirarte a ti, Darmok, con el odio más acérrimo que puede haber. Chuy, entiendo que te toca a ti ahora. Impulsarme lo más que puedo. ¿Me toca a mí? Sí, señor. 1, 2, 3, 4. Y golpeo con mi mano elemental. Golpea a la bruja. A la loca. A la loca. Y tenemos un 16 que le pega. A ella ya le habías hecho un daño antes. ¿Se cayó a Germán? No, no, yo estoy. Ah, vale, se me ha colgado tu imagen. Perdón. Quedó ahí. Eliminada. 12 puntos de daño. Boom. Mega eliminada. Ya. Bien. Entonces, ya con eso queda eliminado aquí esta zona y me quedan estos halflings de aquí al medio. Ya que estamos gastando conjuros y están todos tan ordenaditos ahí. Mira, esperando que les pase algo. Vamos a lanzar algo. Po. Total, podemos. Uchuy. Oye, yo aprovecho el momento para decirle a Dead Hope Draw, que claro, acá todos están en nuestras mesas de piedra bruja, y a mí la verdad es que me queda un cupo en los días miércoles, en el horario que empieza en la hora chilena a las 9 de la noche, por si te interesa. Estamos jugando La Tumba de la Aniquilación, que es una campaña clásica pero buenísima, así que si te interesa, nos escribes ahí a la tienda o me buscas en Discord y me escribes y estamos al habla. O me dejas un dato de contacto. Yo también estoy organizando la tumba. ¿Verdad? El catador también va a empezar. ¿Tú qué día estás jugando? ¿Cuándo va a partir tu campaña? Ahora es los domingos en la mañana, Chile. Claro, y eso es España en la tarde, ¿no? Claro, temprano en la tarde. Temprano en la tarde, sí. Y también por la tumba de la aniquilación, tremenda campaña, ¿qué te voy a decir? Catador me mostró a mí la tumba de la aniquilación, fue mi máster de la tumba de aniquilación. Y de ahí que tengo como 3 campañas la tumba, una cosa, pero de locos. Bien, Germán. Vamos. Golpeo el suelo con un puño y lanzo el conjuro tierra en erupción sobre todos esos halflings que están ahí. Son 20, un cuadrado de 20, un cubo de 20 piezas, así que creo que les pego a todos. Sí, a todos, sin problema. Tienen que hacer tiradas de salvación de destreza. Tira el daño primero. Vale. Vamos con el daño. Espero que son dados muy grandes, entonces puede ser muy, muy buen daño o muy decepcionante. Sí, claro. 19. Mira, fue más decepcionante que otra cosa, ¿eh? Sí. La esperanza era 20. Pero bueno, estuvo ahí en la esperanza.
Vamos con los 5 dados. Y los 19 la pasan, ¿cierto? Los 19 la pasan, sí. Ya, 2 la pasan. Voy a declarar que fueron el cazador y Brincus. Bueno. Y el resto es primeras que reciben daño y nadie muere con esto. Hay pero efectos adicionales porque esto ya era terreno difícil, entonces quedó como más difícil. Ah, ahora es terreno súper difícil. Súper difícil, como antes era un río, ahora es un río revuelto con barro. Ahora claro. Que es bueno para los pescadores. Igual que me dio la duda ahí. Esto era un conjuro nivel 3. Tierra en erupción, aquí está. Además, claro. Sí, terreno difícil, así que da lo mismo. Vamos. Después de esto tenemos al bueno de Min. Todavía te puedes mover, Chuy. Recuerda que como te tiraste al agua, la mitad es para pararte. No quiero pararme. Ok, te quedas ahí. O te mueves a la mitad, no sé. No, me quedo ahí, no te preocupes. Perfecto. Girado. Min, tú cruzas el riachuelo y te empiezas a firmar de las rocas del otro lado. Todavía todo escondido. Tú te estás acercando ahí al otro druida y a la otra loca que están ahí. Sí, eso es lo que. Muy bien. Eso es lo que voy. Me quedaría ahí. Perfecto. Vamos, después de Min le toca a Sayad y después le toca a todos los pobres Halfling. ¿Me toca ya? Sí, señor. Perfecto, pues Sayad se va también para arriba. 2, 3. Aquí, el cuarto creo que tengo que hacer la tirada. Sendo chequeo de atletismo aquí porque estás literalmente trepándote por una cascada hacia arriba. Y me temo que te quedas abajo esta ronda. Sayad ha vuelto a sus tiradas. a sus tiradas terribles. Tabla de pifia, ¿no? No. Es como le queremos, además. ¿La tabla de pifia la tiro? No es pifia. Ah. Solamente no puedes subir. La cascada te queda muy alta, no tienes asideros, tratas de moverte, te resbala un poco. Pues entonces he gastado 1, 2, 3, el cuarto no lo he llegado. 5... 6, 7. Un momento. Gastaste tu movimiento en tratar de subir, no pudiste. Ah, vale. Perfecto. Sí, pero el movimiento. Tengo el adicional mío. Sí, no, pero. A ver, ¿cuánto te quedaba? 1, 2, 3. Para subir eran 6, digámoslo así. Vale, pues entonces nada. Vale. Vale, no voy. Me voy a quedar en reacción. De acuerdo. Pasamos turno entonces. No, pasamos los Halflings. Bien, los Halflings, los que están en el agua, se siguen moviendo, pero se mueven menos. Y lo que hacen es sacar sus arcos y mientras están vadeando suavemente. Ah, espérate, no pueden salir de ahí porque es terreno hiper difícil. Ah, pero ya era difícil. Da lo mismo. Van a dispararle con sus arcos a Darmok mientras está en el aire. Tenemos 6 disparos porque el cazador duplica. O sea, el luchador duplica, el cazador tiene un bono más alto. Y tenemos un 22, un 24, un 21. ¿El 21 está pegando a Darmok? Sí, pegan todo. 21, un 19 te pega. Sí. Mira, si ocupo escudo van a pegar algunos, pero. Sí, voy a ocupar escudo y van a pegar los más altos. Ya, ¿en cuánto quedas, porfa? En 19. En 19. Entonces te están pegando 4 y solamente te salvaste de 1 si tiras escudo. Te recomendaría no tirar escudo y te llevas 5. No, ya. Pero sí, es tu decisión. Los 5. No me voy a poner. Sí, no me voy a poner mañoso a esta altura y nunca le tenga miedo a las tiradas. Van 5 de 6 más 15. Tenemos 11, 16, más 15, 31 daño. Y quedaste literalmente como alfiletero de Darmok. Sí. Mira, te voy a conceder algo. ¿Quieres pasar la tirada de concentración de vuelo? ¿O la quieres perder y aterrizas relativamente suave?
No, la quiero... Quiero quedarme en el aire. A ver si funca. Son 5 tiradas que tienes que pasar un 10. Guía. Yeah. Sí. Tiene más baja, ¿no? Vamos. Y encima tiene un más 7. Sí, debería ir bien. Mira. Tengo una... Voy a que se llama talento fiable. Dime si aplica. Dice que el entrenamiento al que he sido sometido... Cuando hago una prueba de característica que permita sumar mi bonificador por competencia, ¿es el caso o no? Sigue leyendo, porque es una prueba de característica, no es una tira de salvación, no es el caso. Ya. Ah, ya. Bueno, decía, si sacas 9, 9 o menos, puedes considerarlo como si fuera un 10. Pero bueno. Ok, no. No, es la habilidad del pícaro, básicamente. Sí, la misma que de mí. Ya. Me dijiste 5 de... 5 tiradas de salvación de concentración de dificultad 10 para no caer al piso y recibir 2 de 6 más de daño. Sí. Sí, vamos a intentar. Debería ir bien. Debería ir bien. Sí. Ese 6, ¿cuánto suma? Claro. Más 7. El 6 más 7. Entonces no hay problema. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Me llegan, pero quedo ahí. Mantienen la concentración. Maravilloso. Dando vueltas. Jugado, muy jugado, debo decirlo. Y quedan todavía aquí esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, lo moví de vuelta. Y todavía queda acá el grupo donde está Requena y todos ellos. Requena apunta al traidor. No hay otra forma de decirlo. Halfling, Pícaro y Brincus. Son 3 tiradas con el arco contra tú. Tenemos unas tiradas espantosas. Y la loca mete magia, no hace daño. Requena va a hacer 2 tiradas de ataque. Y dice: mantengan la línea, iré a informar al alto mando. Y ella es la que se va. 2, 3, 6, 7. Y ellos se paran de tal manera de que puedan mantener la línea lo mejor posible. Obviamente impidiendo que alguien pueda salir cómodamente de este pantano. De hecho, se va a parar aquí, se va a parar aquí. Y esta se va a parar aquí. Listo. Esa es la forma en la que se van a posicionar. Y estamos con cambio de ronda. Porque ya todos actuaron. Iniciativa. Tu ventaja, Tuk, está aplicada. Y ahora van los 2 grupos de Halfling, ya no quedan más. Van al final de todo. Sayas, te toca a ti primero. Perdón. Nada, voy a volver a intentar subir. Vamos. Vamos allá. Tirada de atletismo. Es que ya. ¿Serio? Ay, ah, vale. 21 está bien. Llegas arriba. Vale. Con tu acción astuta y... te podrías volver a mover. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si ahí. ¿Llego al pícaro? Sí, llega al pícaro. Bueno. Vale, pues el pícaro se va a llevar 2 golpecitos de espada. Vamos. 23. No sé si el 12 da. El 12 no. Vale, pues el 23 se lleva 1. Están tocados, así que va con Coloso. Lo matas. Alcanza. Boom. Vale. Vale. Y... lo de siempre. Uno menos. Lo habitual. No son gigantes, pero uno menos. De hecho, son como lo contrario. Claro, es todo lo contrario para lo que está hecho Zayat. En principio no puedo moverme más, así que no le doy a ninguno más. Ok, después por iniciativa le toca a Min. A mí se me ha alejado esta gente. Voy a subir arriba. Ningún problema. Llegas arriba, digamos ahí, ocupando todo tu movimiento. Vale, sí. Pues me quedo aquí. Ok. Siguiente en actuar es Darmok. Ya, mira,
Estoy en el aire, quiero mirar alrededor rápidamente para ver si se acercan más grupos de Halfing o lo que sea. No, no, esta batalla es muy rápida y después pasamos de nuevo a la visión de guerra. Ya, perfecto. ¿Hacia dónde va Requena? ¿Qué más se ve o está arrancando hacia dónde? Es una calle que da hacia el sur, es un donde terreno... están el resto de las tropas. Ya, perfecto. Quiero ocupar puerta dimensional para teletransportarme un par de metros más allá de Requena para poder taparle el paso en el próximo turno. Perfecto. ¿Cuánto es el alcance del portal dimensional? Como 1000 metros, una cosa así. Como 500... Sí, no voy a... gigante. Dale, gasta el espacio conjuro, por favor, Mock. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se nos va a quedar sin conjuro, es lo mago. Sí. Esto está bravo. Bien, después de dar Mock, Tuk. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongo que llego hasta aquí. De hecho, el 4 es 1, 2, 3, 4, 5. Porque ahí el último todavía tenía como unos musgos. Ah, entonces, bueno, de todas formas me quedo ahí porque un movimiento no me da para nada, supongo. No, con uno no. Vale, pues... Puedes saltar, sí, salta, así puedes saltar eso sin problema. Pues salto, claro. Y llego hasta ahí, sí. Entonces, y voy a pegar al gladiador Halfling. Vamos. ¿Se entiende lo que te estoy permitiendo? Es como ignorar por el rato que tú saltas el terreno difícil, me parece lo más lógico. Claro. Los tres pegan. ¿Quién se pega? Sí. Los tres pegan. 1, 2 y 3. Creo que no va a haber ningún problema. 14, 12 y 11, creo que. Y lo matas dos veces. Lo matas, lo reí y lo vuelve a matar. Bien. Eso fue Tuk, le toca Chuy. Vamos, Chuy. Está silenciado. Bien. Estoy en una situación curiosa. Tengo. ¿Estos que están al medio no actuaron en esta ronda o qué? No, no han actuado. La ronda anterior agarraron una flechazo a Darmok. Ya. Tiene sentido. En ese caso, vuelvo a usar el mismo conjuro. Vuelvo a golpear la tierra. Ok. Vuelvo a... Es que están tan agrupaditos ahí y sí, sí. Por otro lado representan una amenaza tan grande a mis pocos puntos de vida. Dale. Me parece justo y necesario. Voy a ir con las tiras de salvación. El verde y el azul son los que ya la habían pasado antes. Ahora nadie la pasa de los otros tampoco. Así que aquí va el daño completo. A menos que tires pauperísimamente esos 3 de 12. Que podría ser. Evidentemente, pueden salir 3 unos. Bueno. Bien. No, fueron 3 unos. Listo. Tú ahora logras así como que afinaste un poco el hecho de canalizar un deterioro de la tierra debajo del agua. No lo habías hecho antes, ¿eh? Esto es extraño para ti, pero ahora dijiste, esto hay que hacerlo así. ¡Pum! Y en ese momento como que el agua los succiona a todos hacia abajo y ninguno vuelve a aparecer. Es una escena un poco ominosa. Y ahora sí gasto mi, creo que casi ya todo mi movimiento para pararme. De acuerdo. Y ahora le toca a los Halflings. Espera. Sí, dime. Da lo mismo, pero voy a mover mi arma elemental hacia allá. Sí, yo creo que no va a llegar, pero dale algún día. Dale nomás. Brincus, 3, 4, 5. Se sube aquí a este tronco y le va a disparar a Tuk. Falla. La loca... 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí, y le va a disparar a Tuk también. Y esa te pega con un 24. Por supuesto. Y tenemos 5 puntos más de fuerza elemental primitiva. Requena ve a Darmok aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y desde acá te lanza 2 flechazos Darmok mientras corre. Tenemos un 23 y un 17.
Ya, que peguen los dos. Pegan los dos, tenemos un 6 y un 9, son 15 puntos en total y necesito dos tiradas de salvación de constitución. Para el vuelo. ¿Qué es esa tirada? ¿Cómo? No, pero es que, no, si ya estoy en el suelo por... Pero todavía tienen los efectos de volar. Ah... Es para que pierdas el efecto del conjuro, no para que te caigas. Bien, y le toca a ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Y desde aquí te va a disparar a ti también, Darmo, que ella. Bien, pasas ambos. Te está pegando con un 16. Te pega, ¿cierto? Sí. No, ya. No, ahora. Escudo, ya. Ok. Para la mano. Gasta escudo una para el ataque de la loca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 nomás. Y este no ha lanzado su enmarañar, así que te lo lanza, Darmok. Necesita una tirada de salvación de fuerza. ¿Y el enmarañar funciona en el aire? ¿Cómo en el aire? Tú no estás en el aire, pues tú mismo dijiste que estabas en el suelo. Pero no era... Ya, tenés razón. ¿Qué tengo que tirar para eso? ¿Fuerza? Fuerza, sí. Sí, salvación. Salvación. Bien, la pasas. ¡Oh, qué bien! Se lanzan las lianas y todo. Tú como mantienes el vuelo, te elevas un poco y las lianas no alcanzan a atraparte. Tú tironeas de una que se amarra en tu pierna, pero no alcanza a darte. Vamos con la nueva ronda. Veamos aquí la iniciativa. Vemos la tirada de tú, que fue incluso peor. Ya fue mala, pero esto fue aún peor. Y tenemos el grupo de Requena. Uy, saca un 19. Le gana todo menos Mindartis. Y el otro grupo... Solo le gana Chuy. Mindartis, tú eres el único que actúa antes que Requena y su turba. Dioses, que mueves. El trampero y la loca no habían recibido daño todavía, ¿no? No, ellos dos no. Bueno, ya que estamos en estas, voy a lanzar con desventaja al trampero. ¿Por qué tienes desventaja? Porque no tengo alcance. ¿No has pensado en conseguirte un arco largo, Mindartis? He pensado muchas cosas con Mindartis, pero... Pero se me olvida. Es un ser libre. Es un ser libre. No. Lo que pasa es que quería jugarlo con lanzamiento. Entonces. De acuerdo. Por eso es por lo que. Podríamos tratar de conseguir una daga mágica, así como que regrese cuando la lanza o algo así. Sí, el problema es que sigue teniendo poco alcance, pues. Claro, seguiríamos teniendo el problema del alcance, sí, pero. Que, pero el mágica. Gran problema que tiene Mal alcance. Que nunca tiene alcance para todo lo que se mueve. 14. Vamos entonces. ¿Es contra el trampero o ambos pegan? Contra el trampero. No, es uno nada más. Ah, ¿eh? Es con no ventaja, es, vale. O sea, es con desventaja. Sí. Y entonces, estas serían 5 de 6 por la daga envenenada. O sea, vamos con 6. 23. Eso fue el amigo. Vale, pues. Creo que las. Que Darmok ya no estaría enmarañado, a no ser que haya sido la loca el que lo. No, pero igual pasó la tira de salvación. Y sí, lo que se liberó. Vale. Sí. Ok. Listo. Y listo, sí. Requena deja caer su arco largo y saca una espada corta con la cual lanza los dos ataques contra Darmok. Y tenemos un 19. Ese te está pegando. Uy, 10 puntos. Sacó el máximo. Voy a ocupar el escudo para llegar a 19. Dale, y te salvas de eso. Si es que tienes un arma melee, puedes hacer un ataque de oportunidad, pero ella la verdad es que se lanza acá y sigue huyendo a toda velocidad. 1, 2, 3. Ya. 7. Y le toca a Brincus y a la loca. Ambos disparan. La loca con magia. Le pega un 22. A Tuk. ¿Te lo comes? Ah, vale. Sí. 6 puntos más de fuerza primigenia. Perfecto. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3.
4, 5. Siguen huyendo y ahora sigue la ronda con Darmok. Requena estaba tocada, ¿cierto? Sí, está tocada. Recibió una bola de fuego y ya, nada más. Ya, le va a tirar una bola de fuego nivel 4. Ok. Así como tú no escaparás. Wow. Literal. Claro. Está matando una mosca de cañonazos. Nunca mejor dicho. Oh, el daño malo. 29. Dado del orto. Malísimo. Uy, saqué un 18 natural. Así que más encima baja la mitad con el daño. Pero la veo ahí a la distancia. La otra sí que se la come. Y sí, de hecho podría seguirla. Tú estás volando. La voy a seguir. No, no se va a escapar esta mina. De acuerdo, la vas a seguir, pum, volando, y vamos a ver cómo sigues actuando. Además, ella dejó caer el arco, sí, fue específico con eso. Así que las ventajas las tienes tú. Saya, te toca a ti. Nada, va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y no me da para pegarle a estos dos. Correcto. Después, una pregunta. Después, cuando terminemos, ¿vas a tener un descanso breve? No, un descanso breve de una hora. Si ustedes descansaran una hora, los ejércitos llegan hasta el final del valle. Vale. Entonces, nada, no sé. No, se va. Sí, no, no puedo hacer nada. Oh, bueno, espera. ¿Puedo mover? Una pregunta. ¿Puedo moverme y quedarme como bloqueando? ¿O agarrarlos? Sin agarrarlos, pero. O sea, puede generar el ataque oportunidad. Y el ataque oportunidad puede ser un agarre. Vale. Pues me quedo aquí con los dos. Uh-huh. Y si se mueven delante mía, se llevan un espadazo. Vale. Tuk, te toca. Bueno, pues. Supongo que serían. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a correr. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí me quedo. Y ahí te quedas. Chuy, te toca a ti. No, perdón. Le toca a la loca. La loca puede descargar todavía un ataque contra ti, Darmok. Que es lo que hace. Así que fallo. Ah. Ya. Yeah. Y ella después baja por acá y sigue corriendo todo lo que pueda. Y ahora sí te toca a ti, Chuy. Creo que estás muteado. No, estoy muteado. Aquí, Dead Hope Draw subió la dificultad del escenario. Oh, no. Nada, me voy a mover hacia la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están muy lejos. Sí, tan terrible de lejos. Estaba por inventar acciones. Gasto mi acción para sanar. Eso no existe. Para descansar. La verdad, no tengo nada que hacer aquí. Sí, pues yo también creo. De hecho, yo terminaría esta batalla porque Brinkus y la otra loca que quedan ahí con Sayad y Tuk no le van a generar problemas. Y prefiero saber qué es lo que pasa entre Darmok y Requena en esa persecución, como ya en un turno a escala de guerra. ¿Les parece? Uh-huh. Así que nada, pues. Vamos al turno 1. Vamos a cargar este mapa tal como lo habíamos dejado. Ustedes se enfrentaron exitosamente en la entrada del valle a esta unidad de Halflings de acá. La hicieron entrar en huida los pocos sobrevivientes que quedan. Voy a dejar dos miniaturas que me interesa que estén sobreviviendo. Uno obviamente es Requena, que va a haber tomado el camino y está en esa casilla con Darmok encima. Es que tú le quieres dar muerte de alguna manera, podemos ver cómo. Y la otra criatura que me interesa es el druida trampero. Que este está
escapando en esa dirección. Con información privilegiada que Mindartis le envió a Malestick. Voy a poner la miniatura de Malestick también, porque se supone que saben dónde está. Así que aquí toma Malestick y lo ponemos en lo que era la nave de guerra. Pum. ¿Se ve? Sí. Bien. Mucho juego Malestick. Todo esto fue como una especie de turno sorpresa, ¿de acuerdo? Ustedes están en la casilla donde está Tuk. Chuy es muy grande, así que voy a centrarlos acá. Y me gustaría, Darmo, que tú me dijeras qué es lo que vas a hacer con Requena. Tú ves a Requena huyendo a través de, de los cañones, de las rocas, de las quebradas. Mm. ¿Cuál es el plan? Sí. Técnicamente estoy volando, así que... activo al simbionte que me dé fuerza y quiero volar hacia ella a toda velocidad, embestirla y a mano limpia. A mano limpia. Perfecto. Tú te das cuenta que ella está con sus dos espadas cortas. Tú te acercas a ella y ella se pone en reacción para contraatacar en cuanto tú llegues. Déjame nomás. Vamos. Voy entonces con la daga. Va ella primera con su ataque. Y tengo... qué mala tirada. Un 13. Ni siquiera te pega, naturalmente. Así que dale tú. Ya. Sí. Con ella la quiero agarrar. Con la daga al cuello. ¿Como que la quieres amenazar o quieres... No entiendo qué es lo que quieres hacer. Dime, tiro. No te escucho, Darmok. ¿Qué dijiste? Mm. No, con la daga en mano no quiero lanzarme con... ¿Los demás alcanzan a escucharlo, no? Se oye como raro. Con la daga. Las vas a atacar, a una tirada de ataque con la daga. Terminar esto. Cuello. Te escuchamos súper entrecortado, Darmok. Entiendo que estás tratando de matarla con un dagazo al cuello. Haz una tirada de ataque con la daga si eso es lo que quieres hacer. Creo que lo perdimos. Sí. Tiene toda la pinta. Sí. Si quieres lo mandas por el chat o algo así. Bien. Y lo que es Mira, atacó ahí. Ahí cae un ataque y falla. Sí, porque... Bien, muchachos. Nuestro nuevo amigo jugó una dificultad. Y cada vez que se juega una dificultad, la tormenta va a avanzar de forma... cuantiosa. Con la primera dificultad vamos a hacer un frente de tormenta que ya está entrando unas cuatro casillas hacia adentro del mapa. Y este es un frente de tormenta unificado. Más tarde vamos a ir haciendo que la tormenta vaya avanzando a su propio ritmo. Y eso hace que los mequilos de acá atrás se tengan que poner en marcha de forma obligatoria. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes pueden decidir cómo mover las unidades que les corresponden a ustedes. Ustedes habían hecho que los Trigreen atacaran a esta unidad de Halfling, así que les voy a pedir que hagan dos tiradas de D20 y mis Halfling van a hacer una tirada de D20. Los Trigreen, al ser absolutamente letales, van a sumar un más 3. Vale. Yo tiré una ahí. Perfecto, con un... Mira, un 23. ¡Listo! ¡Listo! ¿Y quién tiene otra tirada? Porque si sale un 1, igual una unidad de Trigreen recibe bajas. Ah, 9. Más 3. Un 12, más el 3. Otro tengo un 15, un 13, así que está bien. Acá están las dos unidades de Trigreen y la unidad de Halfling ha quedado destruida. Bien parecida a la que ustedes destruyeron recién. Hagamos algo ahora. Hagamos todos los movimientos de todas las otras unidades. Las unidades que sean un poco más rápidas, como los Brock o los Yeet,
Incluso los Trigrin pueden mover dos casillas en un mismo turno. ¿Y los Jit? También. Entonces, dos casillas. Dos casillas. Supongo que Bobina, los Trigrin irían como para acá, ¿no? Supongo. Sí, probablemente se vayan a enfrentar ahí a los otros. Y los otros, yo diría de ponerlos. Empezar a ponerlos por estas zonas. A ver si puedo. Perdón, perdón, se mueven mucho más. Se pueden mover hasta cuatro casillas las unidades rápidas. Ah, entonces las unidades lentas se mueven dos. Las unidades lentas se mueven dos, exactamente, porque si no, no va a terminar nunca esto. Entonces, los Trigrin llegan hasta sí, los Halflings. Llegan a interceptar a los Halflings sin problema. Perfecto. Los Gits son unidades rápidas, o sea que se mueven cuatro, por lo que has dicho. No, los Gits mueven los tres. Como una cosa tres, intermedia, vale. Sí. ¿Y a los Grog? A los Grog también tres, tampoco son tan rápidos. Vale, yo lo que estaba pensando es hacer una emboscada aquí en el camino este. Y cuando se acerquen, aunque sean dos unidades, atacarles con todo el bloque. Arrasar con ellos. Los exploradores y los Halfling. Que vayan todas nuestras tropas juntas. A ver, que vayan todas aquí, ahora mismo, a interceptar a las dos unidades estas. Nosotros vamos a hacer de tapón en el otro lado. Y los Tigrin, en algún momento, volverán por la retaguardia. En cuanto acaben estos... A ver, son... ¿Cuántas unidades? 4, 5, 6, 7 unidades. 7 unidades contra una... O sea, van a venir de una en una. Van a empezar a vaciar. Y después ya empezamos a desplegarlos. Sí, pero ojo con la caballería porque van a avanzar muy rápido hasta el espíritu. Claro, a lo mejor habría que mover ahora ya la siguiente, mover ya los Gits directamente para que vaya a interceptar en caminos. Porque ojo con las unidades de caballería. Y aunque bueno, nosotros somos los que tenemos que interceptarlos. Sí, pero no podemos interceptar a todo eso. De hecho, ya se nos va a complicar bastante la siguiente ronda. Eso es correcto. O sea, lo que podemos hacer es rezar porque la tormenta empieza a avanzar y se haga un montón de daño, pero aparte de eso... De hecho, nosotros deberíamos intentar encontrar la manera de ir hasta Malestick directamente. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bien, Darmok, te tengo malas noticias a ti, no sé si estás escuchando. Sí. Tú sí. Das un ataque con la daga, no sé si te vas a quedar como peleando o vas a seguir volando, pero ya están topándose los primeros exploradores con Requena. Son exploradores uriquitas que alcanzaron a llegar esta ronda hasta la casilla en la que están ustedes. No, ya. Retrocedo para regruparme. De acuerdo, se reagrupan acá y deliberan rápidamente qué es lo que quieren hacer. Yo sí, les pongo en conocimiento del amigo Halfling al que he salvado, cosa que no ha sido capaz de hacer Tuk por su propia gente. Y nada, les digo dónde está Malestick. ¿Vale? Y les comento lo que les he... lo que le he dicho. El mensaje que le he dado. Bien. ¿Qué otras decisiones toman? ¿Vamos para adelante o...? Yo le quiero preguntar a Mindartis si tiene mi pendiente de fulgurita. Lo necesito. Bueno, vas a necesitarlo, vas quemando los espacios de conjuro como si no costasen. Oye, a todo esto, Darmo, ¿no te has descontado? Ah, tú te los descuentas al revés. Lo que te queda son 2 de nivel 1 y 3 de nivel 2. Ya, perfecto. Sí. Sí. Ya. Se lo doy. Se lo doy. Me alegro de que hayas vuelto, Capitán Garfio.
Y le paso el pendiente. Muy bien. Con ironía. Muy bien. Así, así se va ganando la confianza de a poco. Gracias por devolver lo mío. Mindartis no le ha robado nunca a nadie. Además de ladrón mentiroso. ¿Avanzamos hasta unidad de exploradores y luego nos damos la vuelta? ¿O vamos o nos vamos? O porque el Halfling va a tardar un montón en llegar hasta Malestic. Se mueve a tres casillas por turno el Halfling. Más o menos tardará lo mismo que nosotros, Tuk. Sí. Aquí él nos lleva una ventaja de un... ¿Queréis que le sigamos? Disculpen. Me dijiste que yo había llegado con un mini grupo de preservadores. Sí, pero no tenemos asignadas funciones para los preservadores. Si ustedes me dicen dónde los quieren poner... Al lado de nosotros curándonos. Los preservadores no curan. Sí, porque traían pociones. No. Muchas. Qué conveniente todo. No, traían un barril de poción de curación. Falta un curio, ¿no? De pociones de curación. Podemos ponerles. Que protejan junto a los elementales de tierra. Vamos a usar la miniatura de Orel como los preservadores, ¿sí? Podemos ponerle con los preservadores. Me parece bien dejar como una última defensa a los preservadores con los elementales. Que por último hagan... Frenen a los que lleguen hasta allá, que van a ser más de los que yo esperaría. Más de los que me gustaría. Me parece. Tiene mala pinta, sí. Sí, sí, sí. Bien, movieron todas sus tropas, las dejaron ahí como apelmazadas arriba de las lomas. Es parte del plan. Ya, claro, perfecto. Que... Mientras no tire una bomba ahí como en medio, vamos a estar bien. Ningún problema. Ustedes se pueden mover tres casillas. ¿A dónde quieren ir? Podemos seguir al Halfling, que es una opción que estábamos barajando. De hecho, lo más probable es que ustedes sobrepasen al Halfling, porque el Halfling está como escondiéndose de ustedes. Pero si avanzamos tendremos que luchar. En esta ronda el único blanco que está a su alcance es la unidad de exploradores donde está Riquena también. A ver, Germán, creo que lo que nosotros queremos hacer es llegar lo más rápido a Malestic. Por eso, pero ustedes tienen que decir por dónde quieren caminar. Supongo que nos queremos dar la vuelta por el lado, ¿no? Donde no hay tropas. No pasar por en medio de todas las tropas y enfrentarnos a cada una. Voy a mover a Mindartis. Claro. Es como pueden hacer 1, 2, 3. Caminar por esta calle que hay acá. Después sería 4, 5, 6. Pero se van a topar con esta columna. Otra opción Seguir es tomar bajando. Este camino. Pero se van a topar esta ronda con la unidad de exploradores. 1, 2, ¿se entiende? Como tratar de subir por acá. Y otra opción ya es inmediatamente remontar hacia arriba las lomas, 1, 2, 3, porque subir les va a costar un poco más de movimiento, a menos que puedan volar o tengan otra forma como para llegar hasta ahí en esta misma ronda. Y aquí no podemos irnos así, 1, 2, 3, llegar hasta acá, luego 4, 5, 6 y seguir bajando por este... Sin problema, pero lo más probable es que se metan en la tormenta. Es una opción que se puede barajar. También justamente al entrar en la tormenta es menos probable que nos encontremos con tropas moviéndose por los espacios. Y definitivamente nadie va a combatir en la tormenta, eso de, descártenlo. Ahora, ¿sobreviviremos a la tormenta? Pues solo el futuro lo sabe. La parte táctica se nos ha dado a regular, igual la tormenta. El problema está en que si vamos a por los exploradores, llegamos hasta Malestic sin conjuradores para que acaben con lo que sea que tiene Malestic, que no estará solo. No, Malestic está literalmente en la mitad de todas las tropas. Claro, por eso no.
Pero vamos, que jugárnosla con los exploradores es gastar muchos más recursos que ya hemos gastado suficientes en una ronda gratuita. Sí, preparatoria. Nada, yo digo que nos vayamos por la tormenta, tratemos de no seguir peleando contra enemigos directamente y guardemos todos nuestros recursos para la pelea con Malestick y vayamos por la loma, arriesguémonos la lluvia. Estoy de acuerdo. Pero entonces sí, vamos a dejarlos... Estamos obviando que si Malestick muere se acaba la pelea, pero... Claro. Cuando aquí podemos hacer un 300. Estamos en medio de un cañón y que vengan. Pero los de 300 no se murieron. Tenemos, tenemos conceptos distintos. ¿Esto es Dark Sun? Si esto es Dark Sun, vamos a morir mucho antes de lo que murieron ellos. O sea, mi punto es que si al menos vamos a morir, matemos al jefe. Vale, me parece bien. O sea, por lo menos la cadena de mando se romperá de alguna manera. Claro, si se rompe la cadena de mando, supongo que habrá un poco de caos y eso podrá servirnos y ayudar a las tropas y a... Y bueno, tenemos que recordar, que nos lo dijo Germán, que teníamos al espíritu del territorio que podíamos moverlo y causar daños por remover el lugar. Que no sé cómo funcionará. Sí, el espíritu del territorio, considérenlo un tanque invencible. Es un insta-kill, donde se paren. ¿Y dónde está ahora el espíritu del territorio? Atrás, con Corgunar. ¿Y a qué velocidad se mueve? A uno por casilla. Es muy lento. Bueno, pues vamos a ir moviéndolo, ¿no? Ya podemos empezar a moverlo, ¿no? Sí, bueno, Piki, ya lo he movido uno. Bueno. Poco entonces, a poco. Quien se queda con Corgunar es la Pairín. Sí. Muy bien. Por ahora sí. La no sé. Táctica, nuestro talón de Aquiles en Dark Sun. Sí, siempre que hemos ganado, siempre que nos sirven las cosas, hemos literalmente a darnos cabezazos contra una pared. Si pega suficiente. Vámonos por las lomas, evitemos pelear más y vayamos a por Malestick. Bien, próxima ronda. Venga. Próxima ronda, pero ustedes nos han movido. Cierto. Sí. Nos movemos hacia donde está Min, supongo. Perfecto. Nos movemos hacia acá, entiendo, ¿no? Claro. ¿Podemos usar una ficha para representar todo nuestro movimiento y así nos estamos moviendo sí. toda la...? Sí, vamos a usar la ficha de Min, que es bastante visible, ¿de acuerdo? Vale. Y los demás los podemos quitar en el medio, ¿no? Ustedes se ubican acá entonces. ¿Estoy bien, cierto? Sí. Bien. Sí. Requena entonces para ustedes desaparece como pieza de información y tenemos la siguiente ronda. Vamos a terminar la ronda siempre con los movimientos de las tormentas. Y vamos a ver, es movimiento, combate, tormenta. Y se produjo un combate en la ronda anterior entre los Trigreen y la unidad de los Halflings 2. Así que sí. Acribillen aquí a los Halflings si es que pueden. Igual yo tengo un 14. 8 más 3, 11, que son 11. Y tenemos un... Una mano caritativa. Ahí está. Un 19, ok. En este caso, vamos a eliminar al Halfling, pero los Trigreen, uno de ellos, le queda una sola vida. O sea, pierden una tirada más y esa unidad no puede seguir luchando. Vale. Y vamos con el movimiento. Voy a ir yo primero, si les parece bien. En general, eso es como una ventaja. 1, 2, 3, 4... No, es 1, 2... 3, 4, hasta aquí llegan. Ahí atacarían en cuanto pasan por ahí, atacarían nuestras sopas. Por supuesto. Para eso lo movimos allá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, los Trigreen acá van a recibir la carga de los carros de guerra. Tres además. Y la caballería Krotlu avanza por acá con 5 de movimiento. 2, 3, 4, 5. Las unidades de Inix que se mueven 3 van por arriba de la loma porque, como lagartos, pueden andar bien sobre las piedras. La unidad de exploradores entra aquí al territorio pantanoso. Y la unidad de incursores de las arenas, 1, 2, se la evitan. 3, 4, 5. No, tienen Kanks. Obviamente suben acá. Se van a ir por la ladera.
Y luego la unidad esclavista se mueve en 3 y la caballería Crotlu se mueve en 5. 2, 3, 4, 5. La esclavista mueve en 3, la caballería Crotlu mueve en 5. Y ahora tenemos los Mekilot moviéndose 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y este Mekilot se tiene que poner ahí detrás. Las unidades de Mul son un poco más rápidas y un poco más resistentes. Los semigigantes también. Y el resto de las tropas solamente mueven de a 2 en 2. Y aquí las caravanas empiezan a ponerse más lentas y más complicadas en el territorio. 1, 2, 3, semigigantes. Pueden empezar a mover sus tropas. Ya moví todo lo que era relevante para los movimientos de las suyas. Supongo que los Gits van a Halfling 3. Creo que sí. Llegan los dos. Los Gits 1 y 2. ¿Y podemos meter dos unidades también de Brog? Yo tiraría los Brog ya directamente a los exploradores, ¿eh? Sí. No, digo, a este una y a los otros. O a... Se mueven tres, no llega, solo llega un grupo. Yo movería un grupo hacia los caminos para intentar interceptar a la caballería. A ver, sí, desde luego, a ver, hay que empezar ya a interceptar. Es decir, como un, dos y tres, supongo. Un, dos y tres. Claro, y es dos unidades y... Claro, y los... Bien, ¿qué tenemos acá en el combate entonces? Aquí. Pues para pelear tiene que ser la misma casilla, no puede ser adyacente. Claro. Este grupo, el grupo de Brog 4 llega hasta los exploradores 2. ¿No queremos que peleen? Mándalo. Sí, lo único es los Git, la unidad 3 de Git, que les pudiese dar apoyo. A ver, estos estaban aquí. Había. Sí, son 3, llegan. Sí llegan, pero lo que yo quiero decir es que creo que llegaba el grupo de Brog 3, creo que llegaba también hasta los exploradores 2, ya, vale. Creo que llegaban, y luego ya los Git, creo que estos dos llegaban, pero este tercero no. Vale. Perfecto, entonces tienen superioridad numérica acá contra los pobres Halflings. Claro, y están poniendo los Brog en el camino, y nada, pues vamos con... Las dos unidades de Brog contra los exploradores. Aquí van mis exploradores. Los Brog tienen ventaja en sus tiradas. Pero no tienen más bonos, solo tienen ventaja. Joder. Entonces, la primera unidad de Brog es 12. Y la segunda unidad de Brog es... 15. Basta para eliminar a la unidad de exploradores sin recibir bajas los Brogs. ¿Y los Git? Los Git no tienen ventaja ni bono, así que en principio estamos en igualdad de condiciones aquí, Halflings contra Git, y tengo una muy buena tirada. Uf. Bueno. ¡Ay, un 4! El 4 muere, el 13 sobrevive, pero se produce ahí un altercado. Una unidad de Git muere. ¡Ay, madre mía! Es eliminada por los Halflings. Crudo, y aquí pero... tenemos que ver la unidad de caballería. En la unidad de caballería yo tengo un más 4 y los Trigrin tienen un más 3. Así que voy aquí con mis dos tiradas, izquierda y derecha. Tengo un 9 y un 7. Les puede ir muy bien a ustedes. Y es un de 20 más 3 y son dos tiradas, ¿no? Sí, dos tiradas. ¿Las tiras tú o lo tiro yo? Tira, tenemos ahora, un 17 contra 1. La caballería se estrella contra estos Trigrin. Y contra los otros Trigrin. ¡Ay, qué bien! También. Vamos. Sobrevive esa unidad de Trigrin que está a medio morir saltando, pero eliminan a la unidad de caballería. Bien. Y esta caballería no muere, ¿no? Ah, perdón, tenía una segunda caballería, no la vi. O sea, llegaron dos caballerías contra la misma unidad de Trigrin. Y acá tengo un 20, así que estos Trigrin sí mueren. ¡Pum! Y quedaron así. Igual rompieron dos unidades de carros de guerra, los Trigrin. Dieron tremendo servicio para la causa. Sí, pero lo veo muy crudo, ¿eh? Voy aquí con el movimiento de la... Mira, esta tormenta se está moviendo poquito. Una sola casilla. Después tenemos acá. Sería
una casilla acá, dos casillas acá, y aquí van viendo cómo se va armando un frente que ya es irregular. Y aquí tenemos... ¡Uy! Aquí esta entra hasta acá, esta entra hasta acá, y esta entra hasta acá. Les queda este movimiento para salir del frente de tormenta. Y efectivamente, esta tercera ronda les toca a ustedes. Ustedes están literalmente en el borde del muro de polvo, como se agita y se revienta y se arremolina por todas partes alrededor de ustedes. Se tienen que tapar las caras, pero están todavía afuera del efecto más brutal de la tormenta. Una pregunta, bueno, dos. ¿El efecto unidad lluvia es algo? ¿O que lo veo ahí muy parado? La lluvia es una vez que se desate sobre ustedes la lluvia. No sé, no es mucho daño. Es un D4 de daño por ácido. Va de a poco. Vale. ¿Y puedo mover a los personajes aquí fuera? ¿Para sí, qué? Sí. Porque me estoy... Tengo una pregunta. La unidad Brog 2 y la unidad Brog 1, entiendo, ¿se han quedado ahí parados? No, se han movido porque están yendo los caminos para parar. Ah, perdón, creí que se habían quedado aquí. No, llegaron a moverse. Por moverlos hacia el centro, vaya, del... Sí, básicamente es eso, intentar moverlos. A ver, la idea es que lleguen en algún momento aquí o intenten llegar hacia aquí. Vale, casi más ahí porque... No, es que no los había visto que los habíais movido. Entonces... Sí, hemos movido. Hemos movido todos. Fantástico. ¿Hacia dónde nos movemos, chicos? Yo seguiría algo así. Algo así. Evitando la lluvia. Sí, bueno, en el siguiente turno la lluvia va a venir, pero los Mekilots también se van a mover y entiendo que se van a mover por aquí abajo. Claro, porque estamos encima de la... Estamos por las laderas y ellos están por las colinas, o sea, por los caminos. Vale, me parece bien. Sí, ustedes acá están en la parte alta de los Mekilots. Si ustedes quisieran, el próximo turno podrían saltar sobre los Mekilots, hacer ahí una emboscada. Básicamente, una unidad de Mekilots se trata de un gran Mekilot, reanimado como un Mekilot no muerto, que le sacaron gran parte de la parte del cuerpo, de la caparazón, y dentro de ese Mekilot va una unidad de infantería. Entonces una unidad de infantería que es mucho más rápida y está mucho mejor protegida hasta que se tiene que bajar. Es básicamente una unidad de transporte. Vale. Claro, es una unidad, es simplemente como un transporte, el Mekilot. Exactamente. No nos serviría para la guerra, ¿no? No, el Mekilot no puede pelear. Solamente un nigromante puede llevar la voluntad hacia, o sea, como... imponerle hacia donde tenga que ir caminando el Mekilot. Qué bien nos vendría Ibris. Sí, yo sí, lo estaba pensando. No, por saber si nos hiciésemos con un Mekilot, qué ventaja nos daría, pero bueno, no, claro, tampoco. No parece que mucha. No, por eso. Yo creo que deberíamos dejarles pasar a los Mekilots. A enemigo que huye, mano de plata. enemigo que llega hasta Gorgonath, no nos llega a nosotros. Claro, o sea, eso es así. Mim tiene clara esas matemáticas, las tiene clarísimas, vaya. Bien, bien pensado. Se dan cuenta también que en estas unidades de Mekilot obviamente van algunos templarios uriquitas, ¿sí? Para que lo tengan presente, los templarios de Uruk acá están mezclados dentro de las otras unidades. O sea, aquí y en los templarios de Uruk no sabemos nada, ¿no? ¿Cómo? No sabemos nada de los templarios de Uruk, en plan, aparte de las descargas del rey o los castigos del rey, no sabemos cuáles son sus poderes como más habituales, ¿sabes? Porque sabemos que cada uno tiene como un poder concreto. Mira, en general todos los templarios tienen como una base relativamente similar, pero, ¿sí? Por ejemplo, pueden curar, pueden animar no muertos, pueden hacer ese tipo de cosas. Pero en principio cada ciudad-estado le impone un entrenamiento adicional. En el caso de Uruk son llamados oficiales de ejército. Claro, o sea, saben de estrategia militar y supongo que combate cuerpo a cuerpo. Sí, mucho más que otros templarios. Vale, perfecto.
Bien, estamos entonces, tenemos esta ronda hecha. No, ustedes comenzaron, ahora van mis unidades. Están trabados los Halfling de acá. La unidad de Garracha puede caminar 3, así que va remontando hacia acá. Los carros se van a trabar de nuevo contra los Tricrin. Y voy a mover la otra Garracha. La Garracha es algo así parecido como a un... ¿cómo se llama? A un transporte Mekilot, pero es mucho más grande. También es una criatura gigantesca reanimada, pero tiene varios pisos adentro. Entonces funciona como una especie de castillo ambulante. Los Krotlu mueven 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Van aquí por el camino. Los Inix mueven 3. Y van por arriba de la loma porque unos lagartos pueden hacer eso. Los Mul van a ir a prestar apoyo. Y los semigigantes van a ir por el otro lado. Los Mul, estos van por arriba. Estos semigigantes van por arriba. Y esta es la parte entretenida donde las tropas empiezan a pegarse unas con otras. Voy a mover la parte que importa un poco más. Los exploradores se van a mover hacia acá. La unidad toman el camino. Y el camino los puede llevar hasta acá. La caballería Krotlu tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Los esclavistas solo mueven 3. 1, 2, 3, 4, 5. Los esclavistas 1, 2, 3. El trampero ya cruza esto. Y tenemos a los transportes Mekilot moviéndose los 4 que le corresponden, saliendo plenamente de su camino. Yo me los imagino así como en la parte alta de la, del cañón, viendo como los Mekilot pasan, incluso ustedes teniendo que esperar entre medio y que los va a agarrar la tormenta antes de que se desate con toda la furia sobre ustedes, ¿no? Tal cual. Y una unidad de caravana se posiciona acá y una nave de guerra se posiciona acá. Todavía hay tropas siguiéndoles y aquí una de las unidades de caravana va a cerrar acá y la otra nave de guerra va a bajar y baja hacia aquí. Y la otra caravana va a cerrar acá y con tropas aquí, aquí y acá. Y lo último que me queda... ¿Pueden mover sus tropas? A mí solo me quedan aquí los esclavos. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí. Estamos muy cerca de Malestic ahora. Sí, pero no llegamos hasta él, ¿no? No, me temo que llegar hasta él no, sobre todo porque los detienen las otras caravanas antes. Claro, encima... ¡Si nos dan un curio, llegamos! Venga, esos curios ahí. Vamos, dar un curio para volar. Bueno, Darmok puede volar. Si él quiere ir a terciarse con Malestic, puede hacerlo. No le des ideas. Mira. Igual lo hago. Además, tiene la capa. Tiene la capa de convertirse en pájaro, ¿no? De Orbsu. De hecho, podría funcionar. La verdad. Una cosa. Han movido a las unidades Brog, ¿no? Las Brog sí, las de abajo sí. O sea, las que la 1 y la 2. Las otras dos, no sé si dejarlas ahí bloqueando el camino. Uy, que lo que quería preguntar... la Garracha inmediatamente. Claro, lo que quería preguntar es. Porque así entran las dos de sorpresa, supongo. Claro, yo lo que iba a preguntar es: ¿cómo pueden lanzar piedras? ¿Pueden atacar a una casilla o.? No, yo dije claramente: no hay ataques a distancia aquí. Vale. Y no sé qué me diréis de mover a las unidades Git por este lado, para este. Sí, lo único es que quedaba. Pero es que, una, no, quedaba ellos están una... trabados. Ellos que son Halflings. Son Halflings, pensaba que eran Git. Pensaba que eran 3 Git, perdón. Están en plena pelea ahí todavía. Vale. Claro, por eso, los he movido con estos para que existan. Acaben ya con los Halflings y se muevan. Tengo dos preguntas cortitas. Primero, ¿quién es el cabecilla de todos estos tipos al que le queremos pegar? Malestic. Malestic. ¿Y dónde está? Ahí. ¿Dónde está este muchacho?
Ya. Está muy cerca de Min. Sí, lo tienen cerca. Segundo, ¿por qué? Min somos todos, una gran verdad. ¿Por qué no mandamos ¿por qué no mandamos los preservadores para que revienten ese lugar? Porque los preservadores están a la mierda. Claro. Literalmente. Y los preservadores no son de tu nivel, Darmok. Son así preservadores nivel 5 y soy generoso. Acaban de aprender a utilizar una bola de fuego. Exactamente, es como que cada preservador puede eliminar una unidad y después se queda sin conjuro. Bueno, algo es algo, que cuidado, algo es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Por cómo vamos, no nos va a venir muy bien, ¿eh? O sea. Bien, terminan de mover sus unidades, estamos en esa fase. Necesito que muevan al Brock 3 y 4 o quedan ahí. Yo creo que les interceptan, ¿no, chicos? ¿Qué decís? Sí, interceptan. Sí, van directos. No, claro, se quedan donde están a que lleguen ellos. Perfecto. Ok. Los ponen ahí, ¿no? Ya, ningún problema. Claro, se quedan ahí en el camino esperando a que llegue la guerra hecha. La guerra perfecto. Vale, ¿y nosotros dónde vamos? Todavía no les toca. Primero se resuelven los combates, después la tormenta y ustedes siempre abren la ronda. Vale. La unidad de Git nueva que se ha ido con los Halfling, ¿atacan sí. o...? Sí, 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 atacan. Ustedes tiran dos dados y los Halfling tiran uno. Aquí vamos. Y tengo un 15 y ustedes tienen un 12. Y alguien más tira, tiro yo. El que quiera. Hay que tirar. A ver, un momento. Yo tiro. Yo tiro yo. Ah, bueno, y un 14. Siguen en tablas. No hay ni bajas ni ganadores. A menos que ustedes den como una orden de que una unidad de Git muera y el Halfling también muere. Yo creo que no estamos para tirar tropas. No, que se mantenga ahí trabado. Perfecto, trabados entonces. Y lo que necesitamos es la carga de la unidad de carros entre los Tricrin y el carro de guerra aquí. Yo tengo un más 4, ustedes tienen un más 3. Saqué un 12 solamente. Si les va bien, pueden superarlos con creces. Y me temo que no, y esos Tricrin ya estaban pedidos. Así que lo lamento, los Tricrin han quedado reducidos a tropas huyendo y un par de sobrevivientes. Bien, vamos ahora con el frente tormenta. El frente de tormenta se mueve 2, vale, es decir, se mueve aquí, aquí y este queda acá. Ahora movemos otros 2, o sea, se mueve aquí y acá. Uy, aquí se puede poner difícil. Si sale un 2, un 3, los agarra el frente. No, el sí, un 2, un 3, los agarra el frente pues tormenta. Un 4. 4. Pasa por encima, ¿no? Así que se mueve este frente ahora. 1, 2, 3, 4. Empezó a cerrar hacia el sur, pero el frente donde estaban ustedes no se movió mucho más. Como que se estabilizó un poco el frente tormenta. Ya no produjo esos como esas lenguas largas. A ver si caen encima de las tropas enemigas, porque solía falta, ¿eh? Bien, muchachos. Mira, los exploradores ya no pudieron pasar por el corredor verde ese, por el que pasaron ustedes antes. Eso ya quedaron aislados. No, no creo que se metan a la tormenta. Bien, estamos en el momento donde actúan ustedes. ¿Qué es lo que van a ir a atacar ahora? ¿O van a tratar de pasar así como por el camino? 1, 2, 3... El problema de eso es que Malestick va a ir hacia el norte, entiendo, tal como yo estoy viendo el mapa al menos. Sin duda, claro. Pero Malestick es de lo más lento que se está moviendo. ¿Qué quieres hacer? Yo mientras estamos haciendo esto, lo que sí yo quiero es curarnos un poco. Ningún problema con eso. Aprovechando que esto, como ¿en qué periodo de tiempo pasa estas caminatas? Son como 3 minutos por ronda de guerra. Ya, digamos que en estos turnos yo estuve preparando, si me calza, una plegaria de curación. Sin problema. Porque te demora 10 minutos o algo así, ¿no? 10 minutos, sí. Sí, sin y problema. La voy a lanzar en nivel 4. Prefiero perder potencia de fuego, pero recuperarnos bien.
Perfecto. La cuatro, plegaria cuatro más de cinco, eso es un instantáneo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona la plegaria? ¿Es un efecto instantáneo de curación? Sí, sí, sí. Ya. No es un healing spirit o algo así que. No. Vale. Y son 4 de 8 más 5. ¿A nivel 5 solo? ¿Solo eso? Sí, pero es porque es para todo. Cada uno recupera 24. Claro. Me sonaba que era más malo. Vale, perfecto. Pues yo antes de curarme le voy a lanzar a Tuk un... No lo voy a gastar todavía. Nada, le iba a dar salud, pero no, de momento nada. Ya. Continuemos entonces. Estamos muy cerca de nuestro objetivo, ¿no? Sí, ven ahí la nave de guerra cerca, eso es evidente. Pero es que para ir habría que atravesar la unidad de caravana. Pero las caravanas que tienen, ¿cómo que? Las caravanas son básicamente soldados. Carretas de Mekilot, no son unidades de guerra, sino que son impedimentas, son pertrechos, son víveres. Obviamente van con unos destacamentos de guardia, pero no son propiamente tales unidades para la guerra. Pero yo por eso pasaría por. Arrollaría la unidad caravana 2 y pasaría a la unidad nave, a donde está Malestick. Ya, pero serían luego... dos combates, pero se supone que, por lo que entiendo, la caravana es fácil. Ya, pero sí, por luego lo que está rodeado de tropas. Claro, pero, sí, pero fíjate, ustedes van a hacer esto. 1, 2, 3. Van a estar ahí en la posición de la caravana. Las tropas se van a hacer esto. Claro. Y este va a ser el combate que te va a tocar, Catador. Claro, es que ahora mismo... 4 tropas en la posición de la caravana. A ver. Ya. Darmok, teletransportanos. No es que no puedan hacerlo. Yo creo que hasta podrían sobrevivirlo. Pero literalmente, ustedes van a estar así como arriba de unos Mekilot peleando contra 160 personas a su alrededor. Y ya se gastaron los mejores conjuros. Yo quiero ver a Tuk haciendo eso. Lo de 300 no viene tan mal, ¿no? Yo quiero ver a Tuk haciendo eso. A ver, ¿podemos ir como esperando? Y ver que hacia y ver si Malestick se queda en algún momento un poco más libre. No sé si eso será posible. A ver si cuando llegue el druida trampero, Malestick cambia de dirección o hace algo y tal vez ahí tengamos una opción. Yo por ahora esperaría. Es una opción, pero es que la estamos jugando un poco al tiempo, lo cual puede claro. significar que lleguen hasta Corgunat pero, y entonces perdimos, ya está, como héroes. Pero mira, es verdad lo que dice Min, que quizás sea mejor esperar a que pasen y empezar a atacar por la retaguardia y presionar por la retaguardia que tratar de meternos ahora al medio. Claro, pero a ellos la lluvia ácida les tiene que afectar más, ¿no? Sí, exacto. De hecho, tú tenías un truco que era el de manipular tierra, ¿no? Sí. Sí. ¿Puedes hacer una pedazo zanja para que las caravanas se queden atascadas? Y la tropa para adelante. No tengo el conjuro de... No, le digo a... No, pero yo lo tengo. Ah, tú sí. Puede que sí. Sí, claro, sí, lo permitiría. Hacer una zanja lo suficientemente grande como para que las caravanas y todo lo que sea transporte pesado se quede atascado, las tropas sigan hacia adelante y acabamos con todo lo que haya detrás. No, no sé por qué las criaturas se moverían como si fuera un juego de computador sin inteligencia, pero sí. No, a ver, seguirían las órdenes de seguir atacando. ¿Por qué? Entiendo. Alguna se quedaría a proteger a las caravanas, pero no... ¿Cuántas tropas hay? Siete o sea, delante si y... Si es que alguien hace una trinchera con magia, te aseguro que no van a dar una orden estúpida. No, claro, sí. Tendríamos que haberla hecho más atrás. Como que nos adelantamos y ahora estamos no? detrás de la línea enemiga, entonces lo que hagamos nos queda muy desapercibido. Claro. Claro. Yo le daría un turno al Stick. Venga. Yo sigo pensando que el tiempo... no juega tan en nuestra contra como meternos ahora directamente yo así. Yo también estoy de acuerdo con... Como sea, les toca moverse.
Y están literalmente a una casilla que los atrapa el frente tormenta. ¿Es tan terrible entrar en el frente de tormenta? No lo sabes, pero ustedes prácticamente perdieron a Ibris por tener que haber pasado una tormenta de este tipo unos días antes en el desierto. Murió por una tormenta. No, por el golpe de calor y por... Sí. Claro. Ya. Pero un punto de agotamiento no nos va, tampoco nos va a matar. A mí me mató. El punto de agotamiento no nos mata, nos matará Malestick o quien sea. Pero, no, y si volvemos, o sea, no estoy tan seguro, pero tal vez como, o bien nos quedamos donde estamos, que también es una opción, entiendo. Y esperamos a ver qué pasa, o vamos hacia atrás. Y no es una opción, oye, avanzar hasta aquí. También, y que no estamos cuerpo a cuerpo con las tropas. Pero ahí no deberían pasar las tropas por ahí, por ese. Hombre, no, porque estas tropas están un piso más arriba. Ajá. O sea, ¿más arriba o más abajo? Más arriba. Tú ahí bajaste al cañón más profundo. Entonces, sí. Claro, tal vez podamos pasar esa pregunta. Oye, y una bola de fuego aquí no dispersaría un poco a todas estas tropas. Más bien indicaría que tú estás ahí a todas las tropas. Y eso puede ser bastante peligroso. Hombre, sería muy... ¿te puedes transportar hasta no. aquí, por ejemplo? No puedo. No puedo. ¿Y pero qué querríamos transportarnos ahí? No, solo Tarmok. Para que lance una bola de fuego. No puedo. Ya. No, ya. A mí me parece bien. Si queréis que nos pongamos ahí abajo en el valle. Sí, tampoco. Yo le daría a Malestick un turno más. Sí. Pero el asunto es. Sí. Sí, al final nos pegamos a la unidad 2, ¿no? Y pegémonos y veamos qué pasa. Hombre, no creo que vaya a pasar nada. Yo asumo que ustedes son lo suficientemente hábiles como para pasar desapercibidos. No son exploradores a los que están enfrentados. Son tropas. No están ahí vigilando ni nada particular. Que encima son las de comida. Sí, no es... No creo que haya mayor problema. Exactamente. Pues esperemos entonces a ver qué pasa. Bien, ustedes solamente se mueven hasta ahí. Entonces, después de eso vienen mis tropas. La guerraracha va a entrar en combate con los Brocks. Y la guerraracha 2 entra hasta acá. Ese Halfing está trabado. La unidad de carros de guerra corre por acá. Y los Mul, una vez que hayan eliminado a los Trigrin, van por acá. Vamos con la unidad de caballería. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 por acá. Y los incursores ya retoman y pueden llegar hasta acá. La unidad de exploradores sí se va a meter al frente tormenta, no le importa. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y bien, los Inix ya pueden bajar acá. 3, 1, 2, 3. Esos ya los movimos. Los mule avanzan hasta acá. Los semigigantes hasta acá. Y la otra unidad de semigigante baja de las lomas. Y son los esclavistas con... No, los esclavistas van a ir por acá. Van a dejar el espacio de la caballería. O sea, los transportes. Los transportes Mekilot empiezan a alejarse del frente tormenta, excepto por uno. Un transporte Mekilot podría ser arrasado por la tormenta en este turno. Bien, voy a... El trampero llega a presentar... Ustedes lo ven, de hecho. Lo ven atravesar las tropas, todo. Y llega a presentar reporte a la nave de guerra principal. Esto va a tomar un rato, pero a partir de la próxima ronda, Malestick ya va a tener la información que le entregó Min a través del trampero. Y Malestick avanza con su caravana hasta acá. Esta caravana cierra aquí. La segunda nave de guerra cierra acá.
la otra nave aquí y esta nave va a bajar. No, esta no va a bajar. Y las unidades estas tienen que hacer espacio por acá. Esta unidad cierra aquí y esta unidad cerraría acá. Y lo último que me quedan son los esclavos. Pueden mover a sus tropas si quieren. Ya están. Perfecto. ¿Te lo has movido? Sí, lo he dicho hace un rato. El Borg 1 y 2 están movidos, los otros están de pelea. Vale. Supongo que la unidad de exploradores 1 que se ha metido en la tormenta no sabrá que les va a afectar más. Entonces, a lo mejor sabe. Eso les pilla por sorpresa. Y de hecho, todavía está afuera. Si por alguna razón este frente no se mueve, ellos todavía están afuera. A ver si suerte. Lo único que ellos saben es que sí o sí, para atravesar esto, tienen que atravesar la tormenta. Bien, no van a mover ni a los elementales, ni al espíritu del territorio, ni nada de eso. El espíritu del territorio sí. Que... Cierto. ¿Verdad? Y listo, estaríamos entonces, vamos con los combates. ¿Les parece partir con los Halfling Git? Sí. Vale. Voy aquí con mi tirada de los Git más valientes del viejo este. Tenemos 5. Y los son dos dointes, ¿no? Son dos tiradas, exactamente. 16, venga, partimos bien. Obliteraron ahí a los Git. Perdón, a los Halflings. Bueno, da igual la que sea, ganamos. Sí, exactamente. Y tampoco la pasaron como para que haya una baja en una unidad de Jits. Y queda el combate aquí con la guerraracha. Ah, tengo que... Voy a cambiarle la peana a los Brock para que sea más visual. Vamos con esas tiradas con ventaja de parte de los Brock. Pero una... 11. Bueno. No está mal. Pero no alcanzan 14. A hacerle daño a la guerraracha. La guerraracha necesita un 15 para recibir daño. Y ahora voy con la guerraracha. Es como que la guerraracha fuera muy invulnerable. No le hace daño a ningún Brock tampoco. Empieza ahí un combate de los Brock lanzando rocas contra la torre recibiendo las rocas y las tropas antes de salir, todavía lanzando una flecha antes de que se produzca el combate. ¿Hay otro combate que no hayamos visto? No, ¿no es cierto? Creo que no. No. A menos que los caballeros de las arenas negras quieran enfrentarse a la caballería Krodlu, creo que no. No, ellos son aliados, así que no. ¿Qué cosas, eh? Oiga. Vamos aquí con el frente tormenta es acá. 1, 2, 3. Se mueve hasta acá todo el frente tormenta. Se movió un montón allá en el sur. Uy, acá también. Acá nada que hacer. Aquí los atrapa a la caballería Mekilot. El frente tormenta y ustedes se salvaron por uno. Y acá si sale un 1. No, el frente hacia el sur de ustedes ya no se mueve más. ¿Qué quedó atrapado aquí? Los esclavistas. Y el frente tormenta atrapa a la unidad con el templario y todo eso. Así que aquí les voy a empezar a poner marcas de los efectos de las lluvias, ¿vale? Vale. Personaje. Y obviamente los exploradores que se metieron de lleno. Están ahí con los efectos de las lluvias. ¡Listo! Eso fue la ronda. Fue una ronda bastante corta. Y ustedes vieron cómo se reconfigura todo el sistema. Les toca moverse a ustedes de nuevo. Una pena que tengamos 3 de movimiento, ¿eh? Si tuviéramos uno más, llegaríamos hasta Malestic. Ya, pero ahora mismo es una mala idea meterse ahí. Sí, no, queríamos matar a Malestic, es lo que dijimos. Claro, pero primero tenemos que deshacernos de todas las tropas que hay detrás. Sí, y acuérdense que las tropas se mueven después de ustedes. Entonces, si ustedes no llegan de una forma absolutamente discreta, sigilosa, las tropas van a entrar al lugar donde están ustedes. Ustedes van a poder hacer el ataque primero a Malestick. Es como Malestick en el centro, después de ustedes, y ustedes ya estarían rodeados por unidades incontables de tropas. Claro. Pues lo mejor es ir limpiando por atrás. Ir conseguirlo por detrás y ir limpiando. El problema es que tampoco van a poder eliminar unidades enteras en sigilo. Eso también ténganlo presente.
Básicamente tienen que elegir sus flancos acá. ¿El movimiento ya está aprobado por todos? Sí. Listo. Para mí sí. Voy entonces con mis movimientos. La segunda unidad de Guerraracha entra en el combate con los Brocks. Oh, no la puedo mover ahí. La caballería Krotlu entra en combate. No, la caballería Krotlu va a rodear. 1, 2, 3, 4, 5. Pues se dije una de las trampas. 2, 3, 4, 5. Y estos van a tratar de pasar antes de que los atrape la tormenta. La trampa. Krotlu. ¿Los Git eran 2 o 3? ¿Cómo? ¿Los Git eran 2 o 3? 3. 2. ¿3 de movimiento? Dos. 2, 3, 4, 5. Y la unidad de Inix, que es todo terreno, va a ir por acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, los transportes Mekilot alcanzan a salir, pero uno ya está afectado por la lluvia. Estos esclavistas también fueron afectados por la lluvia. Pum. ¿Estoy bien? Sí. Estoy bien. A ver, ¿cómo es esto? No. Ah, porque tengo solo un... No. Es así. Estos esclavistas se mueven hasta acá. Y estos esclavistas hasta acá. Así está la situación. Perfecto. Y tengo que ponerle una lluvia más a los esclavistas que quedaron más atrás. Mi unidad de exploradores hace 1, 2, 3, 4... Y va a tener otro marcador de lluvia encima. Felicidades. No, además se va a meter en la trampa que puso ahí. Bueno, dejémoslos caer en la trampa. Y nada, pues los mules siguen caminando por acá. Los semigigantes por acá. Voy a centrarme ahora en las unidades que tienen ustedes ahí delante. Para que puedan hacer sus movimientos con su unidad. ¿Los guitos parece bien si van a atacar a la caballería? ¿O los movemos para...? Sí, es una opción. A ver, no llegan, porque les falta uno para llegar. Entonces no, porque se mueve como 5 la caballería. Ya, sí, pero así si vienen. Si vienen los sinis por ahí. Entonces, a ver, van 10 a la trampa. Claro, por eso a lo mejor sería más para parar el paso de los sinis, por ejemplo. Claro. Y los Borg van directos hacia los elementales. Para intentar proteger el espíritu o... El territorio. ¿Ya tomaron sus decisiones? Estamos en una encrucijada. En un encrucijamiento, se dice. Supongo que los incursores de las arenas negras entran en la trampa. ¿En cuál trampa? Ah, aquí hay una trampa, sí. Sí, claro. Bueno, de hecho, hay una en cada camino. Sí. Si te fijas. Los incursores en esta ronda entraron en las trampas. Vale, y... ¿Nosotros qué hacemos, chicos? ¿Queréis entrar en combate con Ballistic? O... Yo creo que me voy a eso realmente, ¿no? No me voy a jugar, ¿no? Sí. Muchachos, a mí me da la sensación de que ya estamos... Ah, déjenme mover la torre. Resolvamos... no, les toca a sus unidades moverse. ¿Ya las movieron o no? Sí. Perfecto. Espera, voy a mover a espíritu del territorio. Mueve al espíritu del territorio. Entonces ahora toca el combate entre unidades. Que solamente es acá donde están las dos guerrarachas con los dos Brock, ¿no? Sí. Sí. Vayan entonces con sus tiradas de ataque. Recuerden que son inmunes a cualquier cosa que tenga menos de un 15. Uy, un 18 y un 20. A menos que a ustedes les vaya muy bien. No, 17 saqué yo. No tan mal, pero... No tan mal, exacto. Miren, hay dos opciones. Queda vivo un Brock y las dos guerrarachas, o mueren los dos Brock y una guerraracha. Ustedes decidan. Mm.
Dos Brock, una mole. O sea, pueden matar su segundo Brock a cambio de una guerra racha. Por cómo están las cosas, creo que no podemos sacrificar uno por uno. No. Claro. Claro, pero aquí no están sacrificando una mala unidad, o sea, no están matando una mala unidad, están matando probablemente una de las mejores unidades. Claro. De ellos, a cambio una de las mejores de los nuestros. Claro. A ver, la mejor ruta somos nosotros. Claro, sí, claro. Y no podrían aguantar. Pero... ¿No podrían retenerlos ahí? Sí, sería perder un Brock. Próximo turno, probablemente pierdan al Brock. Eso ya pasó. Pero claro, si perdemos al Brock y no ganamos nada a cambio, claro. En el siguiente turno vamos a perder al Brock sin nada a cambio otra vez. Entonces, o sea, habiendo detenido 3 minutos más la guerra racha, esa es la pregunta. Ya. ¿Pero podemos sacrificar uno a cambio de una guerra racha o...? Sí, pues. No. No era uno, pero uno muere sí o sí. Uno ya murió, sí, ya uno. Lo saqué. Y una bicha de estas también. No. No. Vale. Entonces sería sacrificar a nuestro último Brock, si no me equivoco. A nuestro Brock 3, perdón. Por una guerra racha. Por una de las guerras racha, exactamente. Ya, pero es otro turno que no se mueven. Yo de todas formas, me acabaría con la guerra racha. Y sí. Perdería ese Brock. Yo creo que sí. Sin problema. Primero, porque tampoco creo que nuestra pelea sea ganar por unidades. O sea, es decir, mirad todas las unidades que tiene Germán, vamos a llamarlo así. Claro, no ganaríamos tiempo, porque esas sí, unidades pero no se podrían mover. No podemos ganar este Warhammer intentando acabar, digamos, en el campo de batalla con unidades. O sea, estas unidades no vamos a acabar con ellas nunca. Claro, militarmente estamos perdidos, punto. ¿Vale? Sí. Es decir. Claro. Es decir, nuestra guerra no está en este mapa. Nuestra guerra está en intentar hacer algo, nosotros, que somos los únicos que podemos hacer algo aquí, para intentar que este ejército desaparezca. Acaba con el cerecabecilla. O se vaya, o se disperse, o en fin, yo qué sé. X. Claro. Yo creo entonces, que. A mí la guerra racha y el Brock me dan lo mismo, pero vamos. Yo creo que se va a resolver todo ahora cuando entremos en combate con Ballistic. Estoy de acuerdo. Vale. Creo que a la guerra racha le pueden dar por culo igual que a los Brock y entrar a. Pueden irse al invierno. Se fueron. Gigantes menos. Y no queda otro combate, ¿no? Hagamos la trampa con los incursores. Haz tu tirada por la trampa, mi buen Sayat. Súmale un +4 y yo voy a tirar por mi unidad simplemente para resistir. Tengo un 7. Si tú sacas un 14 duplicando. Bien. Mira. Los incursores caen en las estacas, caen... Mira, básicamente lo que hace es que mata a todos los kanks. Vale, si los incursores quedan a pie y después de eso ya no quieren seguir peleando. Y entiendo que ahí se le hace algo de terreno difícil, ¿no? Al resto que quieran pasar. No, la trampa se activa contra una unidad solamente. Vale. Bien, muchachos. Vamos a ver la tormenta y vamos a dejar hasta acá la sesión del día de hoy, pues estamos terminando por hora, ¿no? Sí, me parece bien. 1, 2, 3. 1, 2, hasta acá. Siguiente movimiento, el frente de tormenta está en el 2. 1, 2. ¿Qué tenemos aquí? Nadie cae bajo los efectos. No, este no se mueve, ese que hay de hecho. Y aquí viene la tirada. Si sale un 2 es problemático para usted. ¿Cuál? Se salvan. Avanza un poquito, pero avanza poco. Ahí reajustamos. Y lo que salga aquí da lo mismo, porque si sale alto no se mueve. Sí, ya, no se mueve más. Ustedes notan que el extremo sur del frente de tormenta no se ha movido mucho más. Justo antes de que ustedes tengan que tomar su decisión, de lo que se dan cuenta es que Ballistic aparece arriba en la cubierta de la nave y lo que grita es: ¡bajen inmediatamente de las lomas todos! Con una amplificación taumatúrgica.
Y eso hace que todas las caravanas, los mechis, todos empiecen como con unas maniobras evasivas rápidas, así como... Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Me parece bien. Bien, ¿puedo decir algo para que no se olvide? Porque así si lo escuchan ustedes no se me va a olvidar cuando inicie la próxima sesión. Bien pensado. Ya. Me voy a gastar 7 puntos de ki para hacer un conjuro de nivel 5. ¿Y voy a decir cuál o no? Y... Sí, por supuesto, porque necesito que me lo recuerden. A ver, ¿cuál? Voy a poner las notas. Voy a invocar un elemental. Una nueva unidad. Uno de los grandes. Me gusta. ¿Desde cuándo podemos usar ki para lanzar conjuros? Hasta nivel 5. Puedes convertir ki en espacio conjuro. Creo que Sayad no estaba al nivel en el que podía hacerlo, no me acuerdo. Pero... Yacid. Sayad nunca. Yacid nunca pudo hacer eso, el pobre. Sí. Pobrecito. Okay. Me lo he apuntado. Bien, muchachos. Pero son de una lista en específica, no es de cualquier. Sí, son un par de conjuros. Oigan, ustedes tienen una situación interesante. Próxima sesión, ustedes podrían literalmente ir y tratar de ganar todo en un gambito final. Extremadamente difícil, pero podría funcionar. O podrían seguir con el plan de Mindartis de generar algún efecto... disuasivo y distractorio. Así que, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo vamos a ver la próxima semana. Nos despedimos también de todos los que estuvieron en el chat con nosotros. Deo Dead Hope Draw se suscribió con nosotros. Muchas gracias por eso. Y esperamos verte pronto en la mesa, Dead Hope. Yo creo que si tú has estudiado mucho para poder jugar, eres un candidato ideal para entrar en alguna de nuestras mesas, la del Catador los domingos. A mí, como te decía, me queda un cupo los miércoles, así que evalúalo. Kai Yukishu está tomando nuestro curso de narradores, así que lo estamos viendo estos días formándose con nuestra escuela de estructura narrativa que estamos ahí implementando en el mes de diciembre. Y espero también que te guste mucho y todo lo que quieras comentar nos lo pones acá. A todos los demás un gran abrazo, gracias a todos los jugadores por habernos seguido y estamos viéndonos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Que esté muy bien. Chau, chau. Adiós. Oh.